Solo porque en vez de centrar, o sea que vuelta, no si veis ese vídeo, o sea, os hacéis más o menos a la idea rápidamente pum, y ya enganchamos por aquí. Sí, al final. Espérate ese balón de frutos que va directamente hacia su área. La ha tocado Robert Pierre, la saca ahí como puede. Y un minutazo y pum. Pero no la acaba de achicar. Toca Raúl García. Vuelve a despejar Duarte. Aparece Nay López. No me vaciles. Insiste Duarte. No me vaciles. Vale, chicos. Vamos a seguir con el modo manager. Estamos escuchando de fondo el Atleti. Lo tengo aquí en otra ventana el Atleti, ¿vale? Para si pasa algo también comentar el partido de Copa. Se la derretió a su portero y... porque estaban ahí unos parecidos. Estamos de chill, ¿no? Tranquilamente, ¿sabes? Como directos, estamos de chill. Vamos hablando un poco de todo. Que acarreaba y para adelante. Sí, hace un tiempo se hablaba en acciones como esta de la jugada. Let's fucking go. Semana, sí. Estamos en una jornada, ya veis. Llevamos pocos partidos, siete partidos. Lugo nos toca ahora. Y en cuanto a la plantilla, me estáis diciendo que os leí de cambiar al juvenil de posición. Recibió de Vesga, se va de Rochina. Busca. De cambiar de siempre, a este pibe a central, decís. Controla Williams, se adelanta el balón. Hombre, busca la carrera, busca tiene la físico, de fondo, la dejaba atrás tiene para ritmo Yuri, llegó para defender tiene Morales, falta de Yuri. Defensa, tiene 58 de defensa. Yuri, no sé si nos interesa que un saludo de central. No para de repetir, Marcelino. Fuerza 91, resistencia 80, presión, aceleración 78, agresividad 84. Muy arriba, a ver, podemos un saludo de central, puedo convertirlo sigue a central. Raúl, aprieta, no pares. Y luego pero, Williams está diciendo ahora que no usa sé. La zurda. Que lo de la diestra está muy bien, pero de vez en cuando hay no que sé. Utilizar la otra pierna. De hecho, estamos convirtiéndolo medio centro. Antes, me dijisteis de cambiarlo medio centro. De los caños, ¿eh? Aquí todo el mundo tira caños. Dijisteis de convertirlo medio centro. Lo hacen bien, con muchísima calidad, claro, la que tienen. O sea que. No sé. Ahora, ¿para qué me dijisteis de cambiarlo central? Joder, me estáis mareando, ¿eh? Aitor. El ayer no pude estar, vi el resumen de YouTube, te regalaron 10 subs. Ayer no hice directo, chicos. Ayer descansé porque estaba reventado. Vamos a entrar en la recta final de la primera parte. Y el de que me regalaron de subs fue antes de ayer. Ya de partido cumplidos, empate a uno. De momento no hay finalista. Elo, me salió un cantero 71 de media y proyección 89-94. ¡Dios! Y esos son los buenos, vuelta. Kevin. Se llevó esos un son golpe los buenos. Vesga. Yo tengo aquí, mira, este 86-94. De la cara. El resto, bueno, un poco van quedándose. Está a lo mejor alguno llegamos a aprovecharlo, pero de momento y esa es la acción. Con Roger. Vamos a mantenerlos aquí en observación. La frente, ¿no? Vamos a meternos un poco en observación. Ahí con la cabeza en la sí, nariz. Es la cabeza de pero Roger, en principio golpea, el bueno sí, va a ser duele, este. ¿Eh? Sí. Que todavía no lo vamos a subir, ¿eh? Venga, bueno, vamos a darle, chicos. Levante, la tiene Rochina, vamos a tener preparadas las predicciones. Rochina, imposible. Partido contra el Lugo. Con toda la ventaja para Simón. Ha quedado claro, el otro día metisteis durísimo a las predicciones, la verdad, sí. ¿Eh? Y disteis durísimo a las predicciones. Para Unai López. La tiene de nuevo el Athletic. Iniciar predicción. Ahora está pausando vamos un poquito el partido. Predicción. Contra el Lugo. Venga, vamos a empezar con una potente, a ver quién se la juega. ¿Marca el Sporting tres goles o más? ¿Sí o no? Venga, vamos a empezar con una fuerte. Vamos a empezar con una fuerte, chicos. Vamos con el equipo titular. Vamos a full. Para adelante, venga. La idea estaba clara. Ahí está la primera, chicos. A ver quién se juega los Elo Points. A ver quién se juega los Elo Points ahí, coño. Lo están haciendo muy bien, por cierto. Empezó el Atlético. A ver quién se juega los Elo Points. ¿Tres goles o más del Sporting, sí o no? Venga. Después la solución que ha encontrado ha sido las carreras de William, el Levante a ver qué pasa. De salir de ese, de a ver primera, qué sucede. Ahí está la primera, podéis votar. Súbelo el octavo ese. Que lo suba ya al primer equipo. Pero es que va a mamar banquillo a full. Va a mamar banquillo a full, yo creo. A, Morales, pero lo que se a ver, podemos usarlo para rotar algo. Estamos usando sobre todo a Borja López. Perdón, a Salvador. La primera, ¿no? Los cambios están siendo casi todos. Salvador, Saúl. Y luego alguien de por arriba. Kumic o Gaspi o tal, pero. Para Unai. Sí, sí, tenéis tiempo de sobra para votar, para jugar los Elo Points. Morales se va. Tres goles o más, yo puedo intervenir tres veces, Bueno, ahí está el primero. Diego Castro. Diego Castro, chicos. Se abre la lata. Dos goles o más del Sporting. Minuto 15, hay tiempo. Bueno, está jugando Canella. Cuidado, ¿Qué pasó con Saúl Elo? ¿Qué pasó? Cuéntame. Que cada vez está ¿de dónde llegó Guaje? Yo soy de Langreo. Salida de pelota siempre para Clerc y Miramón ponerlo prácticamente de la cuenca, joder. Ensanchar el campo. Ahí está el primero, chicos. Bueno, no olvidéis seguir el canal. Si tenéis, si no tenéis Prime o no os queréis suscribir, seguir el canal, que es gratis. Eso no os cuesta nada. Dais a seguir. Felices todos. Y así estáis para todos los directos que vayamos haciendo. Mañana empezamos por Champions. O sea que se vendrán los lloros, evidentemente. ¿Qué tal, JX Ditus? Aquí estamos, tío. Que no está jugando en modo carrera, ¿no? Yo entro, puedo entrar tres veces, chicos. Yo puedo intervenir tres veces. Es lo que tenemos puesto como norma, ¿vale? Yo puedo entrar tres veces al partido. Una jugada, una contra lo que yo vea, pues intervenir. Vas a corzo. Se la puede meter en propia puerta. Bueno, la predicción ya se cerró, ¿no? Vamos a ver primero cómo Raúl García efectivamente estaba en fuera de juego, que es lo último que se ha yo me jugué 30.000.
y lo perdí todo. Y ahora tenía 6.000. Joder, pero bueno, vaya manera de amasar puntos, ¿no? Y el despeje de Geray, que ha estado a punto de significar el 2-1 para el Levante. Ahí va, intervenimos. Balón para el Atleti Muniain, Aitor. Vamos con Yuka. No hay jugada de ataque de un equipo que no encuentre la réplica inmediata. Bueno, están sufriendo la defensa en el pues día de hoy, intervención ataque satisfactoria. ¡Pum! Cae el segundo, mis panacotas. Un minuto realmente bueno en el y estamos en el descanso. Bueno, son 2-0. Un gol más y se cumple, Un gol más y se cumple la predicción. No sé cómo fuisteis con los porcentajes, pero... Es por el añadido, creo, Kiko. Un gol más. Falta un gol más. Ricardo, cuando haya añadido... Del Sporting, Balón para Bezo. Del Sporting, si no me equivoco. Creo que puse 3 goles o más del Sporting. Por la banda la está esperando Duarte. Por cierto, Duarte y Rubén Bezo se han cambiado. Se han cambiado. Yo hice una intervención. Puedo intervenir otras dos veces. Bueno, de momento el Atleti y el Levante van aún. No sé, habría prórroga ahora. Se haya cargado con la yo soy de Oviedo, estoy rodeado de pitos. A ojo a la pérdida ahora de Rochina. Pues, la recupera mal, Oviedo. Muniain trata de superar precisamente a Rochina. No marques más. Atleti, chicos, que Paco dice que no marque más goles. Que nos dejemos de meter goles. Que no castiguemos más a nuestros hermanos del Lugo. Paco, Paco dice que no metamos balón más goles. Arriba, ¿nosotros qué decís, chat? ¿Deberíamos de marcar más goles, sí o no? ¿O hacemos caso a Paco, cogemos, tiro el equipo atrás y a defender? Los goles de Roger Martí para el Levante y de Raúl García de penalti. ¿Qué hacemos, chicos? Contadme. Para el Athletic y con ese susto que se ha llevado el equipo vizcaíno en ese despeje de Geray que se fue al palo. Uno más y ya. Al final la atrapó Unai Simón. Y ¿cómo se seca el sudor? Bueno, yo creo que de momento lo que vamos a hacer va a ser quitar a Pedro. Para Carlos Clerc. Está bastante cansado. Morales, llega vamos cruce, a meter a Salva. Geray por dos veces. Vamos a meter al Chumis. Recupera, sin embargo, Castro. El Levante la tiene Clerc. Arriba la cuelga, Clerc llega de frutos. Apareció para tocar Yuri el balón. Bueno, vamos a meter a Saúl por Pablín. Venga. Se duele. Para que la tierra esté fresca. A ver, ¿qué cuidado del cerro? Para chequear, si nos marca uno el Lugo, revisar, ¿no? Hugo Rama. Esta última jugada, entiendo. Nos marca Hugo Rama, cuidado. Diego Castro ve cómo juega, ahí está, Yuri Berchiche. Joder, calla, oh. Pues vaya. Bueno, oye. Mitad, empate. Tuviste lo en casa, tío, entonces. Sí, está muy bien la primera parte. Ahora voy a silenciar el. Porque ahora nos van a empezar a meter anuncios de tal. Minuto 80, chicos. De momento. No veo la oportunidad de intervenir. Vamos a intervenir esta jugada, a ver qué pasa. Vamos a hacer esta intervención con Nacho Méndez. Serio para Chumi. Ahí me va el Chumi. Chumi con Yuka. Yuka por dentro. Nachín. Nachín para Yuka. Ahí me va el Yuka. La zurda de Yuka, chicos. La zurda de Yuka. Nos queda una intervención. Minuto 85. Puede ser que quedemos 2-1. Si recuperamos balón, intervengo, va. Si recuperamos balón, intervengo, ¡Ojo! ¡Ojo que nos empaten, Tobia! ¡Hostia, por poco, Venga, última intervención. Casi nos empata, luego. Última jugada. ¡Ojo! ¡Pachumi! ¡Ay, Yuka! Chicos, lo siento, nos quedamos con 2 goles. No pudo ser, no pudo hacer el regate. No. Es que Yuka, a ver, regatea muy lento. Pues nada, nos quedamos a las puertas, chicos. Nos quedamos a las puertas, de los 3 goles. Lo teníamos muy encarrilado. Nadie se ha fijado en el partido de ayer de Serginho Dest. Intento muchos regates, pero no. Le salía ni uno. Yo creo que el problema de ese chaval está claro que es que puta Oviedo y... ¡Viva Santander, hostia! Tu vieja la coneja en el chat, como siempre, con su aportación. Se reparten casi 10k entre los que no confiaron en el instinto olfato goleador. Forcha de por hijos de puta. Bueno, ahí vemos a Corzo también aportando. Ahí tenéis al Pichu Cuellar, cuidado, el Leganés ganó al Rayo. Español sigue líder, vamos cuartos, 5 puntos por detrás del Español. Español va muy a fuego, En Barba, jugador del mes de septiembre. A ver, el Español, hay que reconocer que tiene mucho equipo en el FIFA. Tiene muchísimo equipo, sin duda. Vale, seguimos con esto, esto ya lo tenemos todo listo. Entro solamente por verificar, pero realmente ya vamos a hacer todos los entrenamientos, porque ya los hicimos previamente en el primer directo, que es una chapa brutal, ya lo sé, pero hay que hacerlo. Si os fijáis, la soltura y la moral están bastante altas por eso. ¡Hostia, derbi, chicos!
¡Hostia derbi, chicos! Chicos, predicción. Me lo voy a jugar el derbi, ¿eh? El derbi se juega, chicos. Derbi. ¿Qué predicción podemos poner? A ver. ¿Qué derbi podemos poner? O sea, perdón, ¿qué predicción podemos poner para el derbi? Las preguntas darán comienzo enseguida. Gracias por esperar. ¿Qué predicción podemos poner para el derbi, mis panas? ¿Qué predicción se puede poner para el derbi? Dadme ideas. Alguna que os mole, va. Contadme, a ver. Esperad, que estoy poniendo un tuit. Ahí está. A ver, dadme ideas para una predicción. Portería imbatida y victoria. Uy, es buena esa, ¿eh? Me gusta. Mete doblete, Yuka. ¿Ganas o pierdes? No, algo salseante. Manita. Uf. Vamos, chavales, hoy más que nunca hay que joder a esos hijos de mil perras, puta Oviedo. Y... ¡viva Santander, me cago en Dios! Un abrazo, Fernandos50 Twitch. Grande tu vieja. 5 goles entre ambos equipos. Me gusta el de portería imbatida y victoria. A ver, está guapa esa, en verdad. Está muy guapa esa. Lo tenemos de fondo, Julen. Tengo el Atleti de fondo, lo que pasa que, bueno, lo tengo en descanso. Pero lo estamos viendo, ¿eh? Vaya golazo de penalti de Raúl García, macho. Yo creo que en el gol de Levante el Atleti puede hacer un poco más, ¿eh? Ahí entra el balón ahí un poco. Vamos a poner esa, chicos, me gustó. Vamos a poner esa, que me gustó. Gana Sporting y portería a cero. Se entiende, ¿no? Si pongo gana Sporting y portería a cero, entendemos que, pues que ganamos sin encajar, ¿no? Sí o no. Vais a tener 5 minutos de predicción. Cuidado, ¿eh? 5 minutos de predicción. Y un tramo va a ser jugando. Lo voy a jugar entero el partido. Este me lo juego entero. A ver, los derbis se juegan, chicos. Bueno, no se juegan, se ganan. Los derbis se ganan. ¿Hace cuánto que llevas jugado hoy? Nada, un partido, Lugo. Ganamos 2-1 y ya está. Nada más. ¿Afectará el resultado del último partido a la estrategia para este? No, también ganaremos al Oviedo. Sí, me gusta ese estilo. No fue un resultado reñido, fuimos el mejor equipo y aspiramos a vencer también al Real Oviedo. Es nuestra estrategia. Nuestra estrategia se basa en ganar y en aplastar jabalís. ¿Entiendes? Nosotros cogemos y decimos, hoy que se cena, jabalí a la estaca. Pues ya está. ¿Esperas poder aportar regularidad a las actuaciones del equipo? Mis jugadores mejorarán enseguida, ya verás de lo que somos capaces. Ya verás de lo que somos capaces, mierdas. ¿Qué os pasa, putos? Esto están preguntándonos ahora los de la TPO. Los de la TPO nos están preguntando. La primera pregunta fue la nueva Oviedo, ahora la TPO. A veces los jugadores no afrontan los partidos con la tensión suficiente como si no hubiera... ¿Cómo motivas a tus jugadores para que den el 100%? Les pongo vídeos de Asterix y Obelix, de cuando Asterix y Obelix salían a cazar jabalís para dar de comer al poblado. Nada, eso no... tendría que estar esa respuesta ahí, pero bueno. Diga. Los derbis no se juegan, se ganan, salvo en la vida real que no ganáis uno. No vale decir nada del Celta B. Le diste. Ya te iba a saltar. Ya, soy verdad. Todos los partidos son igual de importantes. Ahora le restamos importancia a la jabalada. No son más que otro partido para nosotros. ¡Pam! El pastor ha hablado, cabrones. El pastor ha hablado. Y la predicción, espero que os metáis ahí buenos elo points, ¿eh? Blanco Lesiuk, Valle, no sé qué, no sé cuánto. ¡Uf! Está cansado Nacho Méndez, ¿eh? ¡Ah, Nachín! Bueno, no pasa nada. ¿Metemos a Grajera? ¿O a Salva? Vamos a meter a Salva, venga. Metemos a Salva este partido. Nachín ahí un poco tal. Voy a convocar a César. A ver, tenemos a Grajera, Gaspi. Tenemos bastantes extremos en convocatoria. Voy a convocar un central. Voy a convocar a Javi Fuego, va, por si acaso. Nacho Méndez un poco cansado. A Javi Fuego, con 37 de ritmo, yo creo que nos puede aportar bastante. Creo que nos puede aportar en velocidad la hostia. Y vamos a sacar de titular a Chuma, ¿vale? Que Diego Castro con 59 de pace. Si no, vamos a meter mucha chicha y no queremos tampoco forzarlo demasiado, ¿vale? ¡Vamos allá! ¿Qué jugamos? ¿En casa o fuera? No me fijé. Pero bueno, por el color de los asientos, que son rojos, digo yo que será el Molinón, ¿no? Digo yo.
O sea, igual, igual estos igual ya por copias de nosotros pinten los asientos de rojo. No me extrañaría nada, de esta gente, te lo digo. Mira, no, pues jugamos fuera. Jugamos fuera, ¿no? Sí, mira, y todo azul y blanco. Oh, mira la esquinuca ahí. Mira la resistance, aquí debajo, aquí debajo. Estamos, la resistance. ¡Vamos! ¡Samamar! ¡Vamos, Juan Silvino! Real Oviedo. La Carballona. ¡Cago en la puta que lo parió! ¡Vamos! Con el 7, Johanneson. Con el 18, Bolaño. Con el 3, Arribas. Con el 20, Sergio Tejera. Con el 15, Nahuel. Con el 10, Borja Sánchez. Y con el 25, Borja Valle. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Cántamela ahora, cántamela buena, cántamela buena. Cántamela buena. Ah, no se canta la buena. No nos canta, la del Sporting, ¿No? No, la del Sporting no la dices tú. La sinvergüenza, ¿no? El megafonías este. ¿Qué? El Screenface este, ¿no? Tal Screenface ahí, el megafonías, el cabrón. Fijo. Ah, es que olvidéla. Qué vergüenza. Fair play, Fair play estos, No, no, y les suda los cojones la alineación del Sporting, No la dices, chaval. Siempre igual, siempre menospreciando, hombre. Siempre. Luego rompen relaciones diplomáticas de eso, como cojones lo digan ellos. A ver, por favor. ¿Qué es esto? Vamos, chavales. Ese chat que arda, Ya están perdiendo tiempo. Minuto uno perdiendo tiempo, ya están tocando atrás. A ver cuánto tarda el Sangal y en tirarse a piscinar y eso. Venga, intensidad, Manu. Manu, no nos achentamos, Venga, Serbio, mordiendo ahí. Serbio 1 y Serbio 2. Serbio 1 y Yuka, Serbio 2 y el Chumas. Venga. Venga, Salvador, Si nos sacan tarjeta. Va bien, explicamos. Grande, babo. Va, ya está la máquina funcionando, vamos. Vamos, Manu. Uy, cómo lo buscamos por dentro. Equipos menos goleadores. El Oviedo. Marcaba ahí, Vamos, Manu. Vamos, Yuka. ¡Uy, qué buena, Yuka! ¡Ey! Tumbó en defensa. ¿Visteis qué hostia ahí metió? ¡Vamos! Confiamos en ti, Elo. A ver, la dificultad de la CPU no es fácil, La CPU te lo pone jodido, macho. Venga, va. Va. Venga, Yuka, va. Suéltame la pelota. Eso es. Vamos, Pablín. A Pablín. Dios. Manu, prueba. Bueno. Es que están muy cerrados, chicos. Están muy cerrados ahí atrás. Y coño, pues quieras que no. Bien, Pablín. Vamos. Falta Arbi. Vamos. ¡Puta madre! Era falta, Qué fácil de pitar al Sporting, chaval. Siempre igual contra estos, tío. Siempre igual. Siempre nos están jodiendo. Venga, Bogdan. Buena. ¿Cómo que le di la ventaja, Ya nos pita bien falta. Babín! ¿Qué haces, Babín? Me acabé de despeje de mierda de Babín, Buena. Vamos, Chumi. Baja esa pelota. Ya, coño. Toco y me voy. Vamos, Chris. Lo tienes. Vamos, Chumi. Tienes a Manu por medio. Entra, Yuka. ¡Al palo, chicos! ¡Segunda jugada! ¡Sí! ¡Y Chuma! Con el 10 que dejó. ¿Quién dejó el 10, chicos? ¿Quién dejó el 10? La herencia continúa. ¡Sí! Mirad, tiro al palo de mano ahí. ¡Qué buen despeje del 7! No sé quién fue el 7 de ellos, pero gracias. ¡Sí!
volverán a ondear las banderas y las palmas volverán a sonar en el fondo, un solo grito se alzará adelante Real Oviedo Capital. Hijo de puta. Johanneson fue. Grande Johanneson. Grande Diegui. Grande Diegui. ¿Qué haces, tío? ¡Vengo, Babín! Bueno, yo también pido falta, Bien, Borgina. Bien, 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 venga, los tenemos, hombre. Si no saben dar dos pases, coño. Vamos, Serbio 2. Vamos, Chuma. Vaya pase de mierda. ¡Buena, Yuki! El Yuka, ¿visteis que levantada y acaba de clavar a... ¿Qué fue, Arribas? Venga, Juanso. Buena, Cris. Vamos, Alba. Ah, estás fuerísima de sitio, Salvador. Hostia, tú cómo se la juega, ¿no? El femenías este, ¿no? A Pablín. A Pablín. Juan Silvino. Buenísima, 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 buenísima. Nada, Arby, nada. Nada, Arby, hablamos, hombre, falta. Vaya, hombre, qué caro. Amarilla. ¿Qué pasa, Irra? ¿Qué tal, tío? Charlie K. Que no te metan, por Dios, hombre. Es lo que intentaremos. Pasa que ya nos están robando. Mira qué entradina. Esta entrada, sí. Pon, amarilla. Hostia, que el Borja Valle tiene la cara hecha. El Borja Valle tiene la cara real. Ah, venga, hombre, Ronaldo Chopo. ¿Qué hace el blanco Lesiu? Que es tío, que es Maradona. Cuidado, Babín, que tienes amarilla, ¿eh? Bueno, bueno, vaya piscinazo. Vaya piscinazo, chicos. ¿Qué hace ese tío tirándose ahí? Pues están abrazando, ¿eh? ¡Bien, Mariño! ¡Bien, Diego! ¡Buena mano, buena mano! ¡Hostia! Y el Cuco Ciganda también tiene la cara hecha, joder. ¿Y el Pastor no? Va, qué falta de respeto, coño. ¿Cómo se nota quién pone la pasta, eh? ¿Dónde está el dinero del mexicano, eh? Comprando cares en el FIFA, eh. Claro. ¿Cómo interesa, eh? Claro. Diego es tuya. No, no, no. Buena. Venga, Arby. Arby, que ya te ha cumplido. Que no añadiste nada. Vamos, descanso. Vamos, chicos. El Opi gana 5-0, por favor. A ver, a ver. A ver. Está complicado ganar 5-0. ¡Grande, Julen! Pero bueno, Julen, que no hace falta. Que regalaste 10 el otro día, hombre. Ya lleves 15 en total, tío. ¡Dios! Muchas gracias, Julen, tío. Muchísimas gracias, tío, de verdad. Muchísimas gracias, tío, de corazón, de corazón. Thank you very much. Vamos a poner ya de fondo el partido. Que no había que salido, se estaba la segunda parte. Preparando, aún se quedaba dentro del banquillo, recibía las indicaciones de... Sí, sí, tal cual, Álvaro, tío. Bueno, tenemos a dos con amarilla. Bien, a Yuka y a Yuka, ¿en qué momento nos sacaron amarilla a Yuka? Y que bueno, igual se insultó con algo. Donde desde la primera parte tenía dudas Paco López. Está el balón en movimiento ya. No sé en qué momento nos sacaron amarilla a Yuka, salvo que el marcador siga siendo el mismo transcurrido ese tiempo a este partido. Para decidir no, al finalista, al segundo finalista de la Copa del Rey. Ya saben que el Barça... Bien, Juan Silvino, jugándote la de último con amarilla, nos da igual. Después de remontarle al Sevilla, después de ganar en la prórroga por 3-0 en el Camp Nou. Y venga, que será seguro uno de los protagonistas de la final. Venga. Del 17 de abril, que veremos aquí en Mediaset. Sábado 17 de abril. La veremos el pase en Mediaset, de Sipayuca, como veremos tío. También la que se va a disputar 15 días era antes. Era Sipayuca, 3 de abril. Y gol. También en la Cartuja, también bien, en Sevilla. Vamos, y Yuka. Que va a enfrentar a la Real Sociedad y al Athletic Club de Bilbao. Esta la de la semana. Es que no tiene skills, Yuka, tío. El primero tras la reanudación lo va a votar el Athletic. Puedo hacer un poco de magia. Mientras veíamos a Paco López en la distancia, con la mirada fija en la distancia, así protegió vamos. El balón. Vamos, chicos, 1-0, no nos confiamos. Para ¿eh? Que el Athletic tenga a su disposición. Este Julen Zelaya, bienvenido al grupo de inversores semianónimos de Lopi 23. La pone para Muniain, va buscando no, Julen Ye, el que me mandó Muniain, la camiseta del Athletic. De Vesga, la y el otro día, pum, 10 subs dono para allá.
El balón es para Berenguer, continúa la acción. Yo lo conocí en Santander el año pasado, cuando se podía ir al fútbol, y allí ya me regaló un muñequín de Oliver Ibáñez. Es verdad que iba muy centrado, pero iba fortísimo. Es el de Paco López, porque fíjate, nadie al borde del área, Moro, y en la jugada ensayada no había tampoco nadie ahí en el córner. Fíjate que la salida de Bardi al campo es para darle un poco más de... Vaya pase de Yuca y vaya golazo de Manu. Vaya pase de Yuca y vaya golazo de Manu. Se tira la espalda, Manu, en el tantiere. Al barro, con los jablines. ¡Sí! Eso es lo que va a poner en movimiento el Levante. ¿Qué decías? Para proteger más el centro del campo, que quería decir, Bardi. Yuca fue por la reventada al central posición, de la pitufada. Ah, vale, es verdad. Elopi, aún esperando que me felicites. Parado, ¿tú cumple hoy o qué? ¿Qué pasó? No me enteré de Nahirra, ¿qué pasó? Nadie al rechace y bueno, vamos. Hubo suerte a Aitor de que le fuera el cuerpo, se la tuvo que quitar por aquí, de encima. Si ese balón va a uno de los dos lados, Aitor no puede hacer nada. Salvador, que está un poco cansadete. Vamos a meter a Javi Fugeo. Balón para Mikael Malsa. Intenta sacársela de encima Bardi, en su primera intervención, el balón vamos a bajar de ahí a Manu y vamos a meter Marcos, a la magia de Diego Castro. Y acabó fuera por el lateral, claro. Jugará el Levante Unión Deportiva, jugará Carlos Clerc. En el suelo. La tiene Rochina. Sí, está en la anterior definitiva, cabrón. Que ya lo sabéis bien. Los menos que me mete la CPU salva muchas veces. El saque de banda, lo que Miramón, a ver, salva esto también a Yuri, ¿no? Por favor. Continúa el lateral del conjunto. Nos falta el gol del 23, para ¿eh? Rochina, no. El que le dio el esférico. La apertura es de Rochina para Clerc. No marcó todavía. En la banda tiene Yuka. A Bardi, la cuelga Clerc. Balón arriba. Arbi. Yuri. Pero bueno. El y eso es crucio. Lo toca Muniain. Corre vaya a por falta Raúl sin García, balón. Pega match. El pelotazo a que no saben para qué corra quién. Williams. Buena, Diego, buena. Con Bezo, jo, la toca Bezo, la atrapa y todo. Cambio es ofensivo. Bueno, qué pase, de chicos. Robert Pierre por Bardi. Vamos, para meter Manu. Un media punta, calidad tú. Para intentar subir y generar fútbol. La gente de arriba, ¿eh? El pasito igual. Adelante que ha dado ahí Paco López, ¿eh? Es que ninguno de los dos equipos le está metiendo paciencia, velocidad en la circulación. No terminan de hacer circulaciones mamando, completas. Y tan mamando, polla Serbia. A los de mira Paío, mira Paío. Bueno, vale, escucha, vaya humillada, chaval. Vaya humillada, chaval. Un poco más de posesión, un poco más de juntarme no entiendo y poder nada, ir avanzando no. Con el bajo balón. Bajo un pelín al Atleti, esos sí. Pases entre jugadores y por abajo. Y bueno, así mejor. Estamos viendo un poco el guión. Yo en Santander te voy a regalar una cartulina. Esta es del mosaico de ascenso, pero no la encontré. Te por la mañana en el Vales cuando lo de la pelea, pero no tenía la pancarta. ¡Ah, irás! F en el chat. Mamando polla Serbia para cenar. Bueno, chicos, Yuka en el 69, ¡Pum! Bueno, esto más que un 69 fue ponerlos a 4, yo creo. Los estamos poniendo a 4 un poquito, ¿eh? Son nuestras putitas ahora mismo. Son nuestras putitas. Sí, como siempre, la historia lo dictamina. Son nuestras putitas, joder. Sí. Inmediatamente. Miramón, sí, el balón directamente segundones, fue enviado por Malsa, sí, saque de lateral. Anima a Paco López a los suyos. Mira, sí, tocar atrás, que vais ganando. Bueno, chicos, se puede cumplir el pronóstico. Si conseguimos mantener portería cero. De William al primer palo, a ver, estos, yo creo que en cualquier momento se estirarán y me meterán un poco en la portería. Llegada en segunda fila, asistir, todo. Están el balón, descargar, rematar, abrir a banda, todo. Bien, Juanso. Raúl García, 35 años. Espera por el balón. Están calentando Sergio León, Bukcevic y Son Sivino, ¿qué haces aquí? Estaba Miramón ahí tocando. Salir, por favor. Vamos súper atrás, macho. En la última acción hemos visto hay un pequeño problema, pero aquí está levantando. Estoy tirando la del fuera juego, pero no sale. Con lo cual deducimos que no tiene mayor dificultad de momento para continuar. Ahora se ha llevado un golpe. Pues mira cómo toquen, al primero. Controla Muniain, trata de sacarla de la zona de más. Población. Buena, bien Borgina. Vamos a hacer el último cambio. Sí, están de Frutos y Yuri. Creo vamos que a quitar a Manu, que está bastante cansado. Metemos bastante a Granjera. Yuri, reforzamos el centro del campo. Muy bien. La última acción en la que de Frutos se llevó el pisotón de Muniain. Y por ahí de cambios. Antes había sucedido Javi esto. Fuego, salto, no, ya está, cabeza, ya estamos cabeza, tres cambios. Miramón, Yuri, aquí no hay cinco cambios, ¿no? Deja de probar solo por saberlo, pero creo que no hay cinco cambios. Ojalá sea así, evidentemente. No, aquí hay tres cambios. El FIFA, los cinco cambios. Muchas fricciones en el aire. ¿Qué tal, Dani? Golpes cabeza con cabeza, abajo también algún que otro pisotón, bueno, fruto de la tensión también del partido. Aquí estamos, a tope. Que después del partido entró un ninja ahí. Aquí Diego. Cuatro. Bien, Diego. Arbi. Arbi. Vaya Codín en la cara, que dejaron ahí amarillo, De momento no ya nada, se ha puesto nada, de pie, que es muy importante. Sabemos a lo que juega esta gente. Se interesan por él los asistentes del Atlético. Vamos, Bogdan. Mientras Miramón habla con hostia, ¿por dónde están los delanteros? Y del Cerro con Miramón, evidentemente. Y ahí tienen el calentamiento de los jugadores Granota que nos comentaba hace un instante Ricardo Reyes. Bueno, increíble, ¿eh? No subió el equipo, macho. Deja el fuego, ¿cómo recupera?
Vemos el diálogo también. Y es a Rodri. Del Cerro Grande con Rodrigo Fáez, chicos, ¿veis? Lo decís que en este no, Pitu creo fue, que eran del Athletic, ¿no, Ricardo? Sí. A propósito del estado de Yuri, ahora se dan la mano. Yuri. ¡Vamos! 0-3 y pa' casa. Los dos estaban fuera del terreno de juego. Ya 0-3 y pa' casa, ¿oíste? 0-3 y pa' casa. Ahí, ahí. No sé si al suelo. Al barro. Ahí, ahí. No oides la mano, no oides la mano. ¿Qué haces, chaval? ¿Qué es tú? ¿Quién fue este? Este no juega más. ¿Quién fue este? ¿Quién dio la mano? No juega más este tío. ¿Qué dorsal era? ¿Qué haces, Mariño? ¿Qué haces? ¿Pero qué hacen donde la mano? ¿Qué hace esta gente? Rochina jugando ahí en el doble pivote. ¿Qué hace esta gente dando la mano? Grajera fuera del equipo, está fuera. Tres semanas castigado sin sueldo y sin convocado. Dame por favor, ¿pero qué hace esta gente? Aquí veis el primero, chicos. Con la fortuna, con la asistencia del jugador del Oviedo. Chumis a portería vacía, placa. Para poner el movimiento. Ahí está el primer Mirlo. Hola, mira cómo la revolvió, ¿eh? Hizo la mítica de te la revuelvo, te la revuelvo. Bueno, Juan Silvino. Juan Silvino, ¡pam! A la lona. A la lona, cochino. Oink, oink. Venga, abajo. Venga, venga. Aquí tuvieron ellos una muy buena. Pero hizo una parada brutal, Mariño, abajo. Fijaos qué bien, cómo saca la mano. El golpe es para Williams. Diego Mariño, ahí. Una y otra vez la presión adelantada de los dos equipos hace que tengan que buscar a los delanteros y al final se están produciendo, como decíamos. Aquí fijaos el pase que mete Yuka, se para y toma. Ahí la tienes. En el aire. Toma mano. Parte de los dos nos cambiamos equipos. Los papeles. Paca. Ayuda ahora del Cerro Grande que se acerca. Golazo de mano. Para comprobar cómo está. Tiene algún tipo de molestia en la pierna. Claro, dando volteretes, Manu, por ahí. Envenenado. De Muniain. No sé si evidentemente no podía faltar a su cita. Ahí le devolvió. Se la devolvió Manu. Y con la zurda, con la zurda, chicos. ¡Vamos! Let's fucking go. 0-3 y para tu casa. ¡Vamos! Se reparten puntámenes, A ver la peña, cómo confío o no confío. Vamos. Puede ser que no hayan confiado. ¿Cuánta gente ha quedado en el terreno? Gana Sporting y portería cero. Ah, sí, la gente confió. La gente chicojones. La gente puso buenos cojones. Vamos, dice del Cerro. Se reparten 40.000 puntos, chicos. Enhorabuena a los que confiasteis. Se reparten 40k. ¿Contra quién jugamos la final? Hombre, yo me gustaría que la final fuese Barça-Atleti. Me gustaría. Da igual lo que tire, Una actuación sobresaliente. ¿Cómo os habéis preparado para el partido? Todos los partidos son igual de importantes. Hay gente que tiene olfato. Hablando para así, saber dónde van a ir los centros. En este caso, partido era más. Izquierda, Muniain. ¿Qué te parece haber sentenciado al Real Oviedo? El resultado hoy prácticamente certifica su descenso. ¡Madre mía! Imaginaos esto, Jornada 7, 8 o 9, por ahí que estamos, Y acabamos de bajar al Oviedo a segunda B, chaval. ¿Cómo aprieta el Atleti arriba? Me parto la verga. Ahora la sacó Duarte bien, no pudo controlar. La persistencia da sus frutos. El envío, sin embargo, buscando a Berenguer es demasiado profundo, demasiado largo. Pedían mano los jugadores de Levante. ¿Estás feliz? A ver qué dice el Cerro. Ahora toca centrarse en el siguiente partido, ya está. Hostia, qué bueno, tío. Van a unos el Atleti y el Levante. 1-1 va. ¿Para quién? Ah, el Oviedo dices. Eso están preguntando. Lo miramos. Nosotros vamos segundos. Hostia, pero es que el Español, macho, no afloja. Unai López. El Oviedo va. No joder, es que no tiene sentido. A ver, no tiene sentido. Les entrevistes estes de los tal, porque llevamos 9 jornadas. Bueno, y no están ni en puestos de descenso, ¿sabes? Pero el pavo, el periodista ese, dijo: no. Ya está, sentenciasteis al Oviedo. Perdieron 3-0 en la jornada 9. Como su tocayo, están en segunda, Núñez, ¿sabes? Son cosas que no, que no tiene sentido ninguno, macho, lo de tal, pero a ver, la falta ahora, otra vez de Unai López. Que se fuman unos porrazos brutales. Aquí la prensa asturiana siguen pasando los van puestísimos de cachopo. Ahora contra el Español, muy poquito. Están haciendo trabajar poco a nosotros. Se ha acercado el Cerro Grande hace dos minutos a Marcelino para pedirle un poco de tranquilidad y calma, puesto que el partido parece que se está calentando un poco. Paga. Extremo largo derecho. De Duarte. Venga, a mejorar ahí esa pierna. La baja Roger para Morales. Se mueve de fruto, se va al suelo Morales. Qué bien, falta de Marcos.
Hombre, podemos ponernos a un par de quieren puntos. Impedir que generen claro, fútbol exacto. Para la gente. Sería lo suyo. Dicho, oye, que estaban jugando muy fácil y venga, vamos a poner de encuesta. En el Atleti la coge Muniain, falta. O sea, de predicción, nos si nos marca el RDT. El Levante la coge en este caso Morales, ¿vale? Falta, nos replegamos. O sea, los marca dos RDT. Evitar errores, solo voy a poner que los jugadores de más marcará RDT. Calidad en ambos equipos. Un gol, dos, tres, los que sea, sean capaces de irse en el uno contra ¿sí? uno y tener de cara a la defensa para filtrar ese último pase. O no. Estamos en el, par- nah, sí, en el momento sí, más táctico del partido. Nah, tenéis un par de minutos bueno, de predicción. Tendrán que entrar en juego también los entrenadores con los cambios. Hay dos pies que hay ahí. Vamos a ver. Bardi, ahí está. Que nos regalan. Ojo al Macedonio. A ver, RDT estaba por está aquí. También Rochina. ¿Tan Barba? Rochina, Bardi. Bardi arriba. Despeja Williams. Nos da por ahí Vargas. Intenta controlar. Coño, al Rochina, principio andaba. Se lo lleva por delante. López, le obstruye, por decirlo mejor. De Tomás. De Frutos, tres López, goles lleva en otra siete falta partidos. Favorable al Levante. Y esta es más peligrosa que la anterior. Cristian Salvador. Ahí ven la acción. ¿Qué quiere jugar? El choque entre. Me lo pensaré, Jorge Cris. De Frutos, lo pensaré, la Unai verdad. López. Puede venirnos bien músculo en el centro del campo. Del Levante es la decimosegunda falta del Athletic. Puede venirnos bien el músculo en el centro del campo. Siete. Se han sancionado al Levante. Ahí mira, delantero centro, Lupón como titular. La línea en la que ha de ubicarse la barrera. Vale. Athletic del Cerro Grande. Y el Levante Unión bueno, Deportiva tiene otra posibilidad. Cristian Salvador titular. 12 minutos metemos y medio músculo. Del segundo periodo con Unai Simón gritándole a sus compañeros. En lugar de Nacho. Venga, va, vamos a meter a Salvador, va. Y con Enis Bardi mirando ya que la nos portería pidió jugar, de su vamos rival. A 10 minutos, ya en la segunda parte metemos a Nacho. Y decidiendo qué va a hacer con este lanzamiento. También y está Rochina. Y vamos a meter, antes, creo otra que vez, voy a meter Rochina, a no, a Gaspi Reves, este el que partido. La fue Rochina, por despejó de Marcos. La toca de no, Frutos, por Diego, aparece por Diego Castro. Bardi. Vamos a poner a Diego Castro de revulsivo. Lo bien que le pegan a la pelota. Dieguín, hay que dosificarlo, intentar chicos. Provocar que con esos toquecitos 59 de ritmo, chicos. En la, y resistencia tiene 45, pues si la pones cortita, a ver, Diego Castro bien para dar esa, ese punto la de, levante, la de calidad. Malsa. Tendríamos que poner más a Morilla y demás, Clerc. Pero bueno. No, poco a poco, Rochina. ¿No? Poco a poco. Arriba Rochina. Venga, empieza el partido. Viene como extremo, la pone dentro del área. Ojo al error de Unai Núñez. Por favor, quiero a Saulín. Por venga, va, el próximo derecho, partido ponemos a Saulín. El López, muy fácil que te meta uno de RDT, les metes tres y ya. Yuri, bueno, si marca RDT, os la lleváis. La maneja Unai López, la maneja el si marca RDT, os lo lleváis. Ahora se suma. Eso es así. Para iniciar la acción de ataque, Unai Núñez. Avanza unos metritos Núñez. Juega en la apertura. Minuto 7, chicos. Yuri, corta Miramón. Justo acabó la predicción. Yuri, pero sale bien Miramón con De Frutos. De gol de Red. Rochina. Arriba Rochina, sale al cruce Yeray. Bueno, pues venga. Ahí se reparten ya puntos. Ya se reparten 18.000 puntos. Porque nos marcó RDT. Y ahora llega la otra predicción. Dobla Bardi. Continúa in-game, ¿no? Que es la de. Con él está Unai Núñez. Va buscando la línea de fondo. Un recorte. Engancha remontamos y ganamos. Pita falta de Enis Bardi. Esta es más, para gente valiente. Falta ritmo aquí. Sí. ¿No? Hombre, sobranfaltas. Sí, sobranfaltas. No. Todo lo contrario al primer tiempo, interrupciones, caídas. Dos minutos. Parado. En el primer tiempo hablábamos del ritmo, de la intensidad. Yo solo puedo de intervenir de tres vuelta, veces, chicos, recordad. Veíamos mucho balón en el área, muchísimo movimiento de los delanteros. Ahí lo tenéis. Remontamos y ganamos. Largas, balones al espacio. En esta ¿o no? segunda parte, mucha falta, mucho balón parado, mucha interrupción. Otro partido. Ahora es como si es verdad que se están jugando lo que se está jugando. Una final, ¿no? Los Kiko, nervios y todo. Minuto rollo, 60, ¿eh? Nervios. Hombre, bueno, lo hemos hablado anteriormente. ¡Ojo! Bueno, muy apetecible Gaspi Campos, chicos. Los dos están jugando. Pone las tablas en el marcador. La gente empieza a especular con los puntos. ¡Hostia! Parte para cambiar, hostia, pues si quieren puse que no. Igual ahora pongo que sí, porque ya vamos a unos. ¡Ah! Otra cosa importante. Se están jugando, además de estar en la final de la Copa del Rey. Chalazo de la Almería en el fútbol, de el tipo siguiente fue Pichichi. Pues ¿eh? Sí, a ver, el jugador es muy interesante. Lo que pasa es que estamos haciéndolo realista. No tenemos dinero. Esa es la mayor realidad de este modo. De hecho, solo fichamos a Diego Castro porque nos metieron un clausulazo a Guille Rosas. Siempre y cuando alguno de los dos pero tenemos que intentar eso. Este marcador, ya saben, hace fichajes más o menos. A la prórroga, la reales. Qué buen blocaje ahí. Borgina. No, sí, despeja el medio. ¿Qué haces, loco? Rochina. Venga, va, va. Ritmo bajo ahora. Miramón 44, filo del descanso. Buen balón, minuto 45, descanso. Buena idea, sí. De Miramón cortó el Atlético. Bueno, de momento vamos. Barry, y eso que marcó. Arriba, se lesionó en el 39 RDT. Está tocado RDT. Tiene tirita. Tiene tirita, ¿eh?
Pero el macedonio tiene tirita, chicos. Estaba en posición antirreglamentaria y lo van a ver. Ahí ven tiene tirita, RDT. Vamos a ver qué pasa. Como el toque efectivamente es de Rochina. Buena, Cris. Está trabajando bien, Salvador. Que va a salir a contra, falta. Le ha tocado el balón, pero iba a ver, tenemos tres intervenciones. Recordemos. Está viendo Marcelino orden y tranquilidad a sus jugadores ahora mismo. Bien, joder, tocamos muy bien. Buena. Intervenimos. Vamos a intervenir aquí con Aitor. A ver si podemos hacer algo. Interior del Atlético con Unai López. Ah, vale, estaba tirando una ruleta el pavo. Mikel Vesga, antes se encontraban más cómodos, se daban la vuelta más rápido, giraban, encontraban a Muniain. Ahora están teniendo más problemas, tienen que venir a esa zona de creación cerca de los centrales. Balón para el Athletic, la tiene Óscar de Marcos, juega con Unai López. En el otro lado la está pidiendo Yuri, recibe sin embargo antes Geray. El Levante es el que espera ahora. Unai, arriba López, buscando a Yuri, ahora sí, recibe Yuri, levanta la pierna Miramón. Continúa qué Yuri. Qué buena Yuka, qué buena. Va, seguimos. Seguimos intentándolo. Va. Primera intervención. No conseguimos meter gol. Físicamente tenemos el equipo bastante bien, excepto Pedro y Manu, que están un pelín cansados. De momento. Pero bueno, por lo demás estamos bastante bien. Yo creo que estamos teniendo la posesión. Buena triangulación ahora. En la primera, en este segundo tiempo, William. En el primer tiempo, a los 10 minutos, habíamos mentado. Buena Yuka. William, 8 veces, ¿no? Precedida de esa. No se prepara el cambio, ¿eh? No se prepara la presión adelantada del Atlético. Una y otra vez le imposibilita el salir. Vamos a meter al Levante. Ahora el Levante no tiene ni la posibilidad de lanzar. A Diego Castro. Y vemos una y otra vez. Salvador. Las salidas de balón de inicio de juego. Vamos a pasar Levante, a Manu, a retrasar un pelín a Manu, antes de entrar en que entre Diego Castro en la media punta, ¿no? Y nos guardamos un cambio para cuando Manu acabe reventando. Levante, ¿no? Vamos, Pedro, Yuka, la pierden. La pierden, chicos. ¡Dios! Minuto 72, nos quedan dos intervenciones, ¿eh? Para el conjunto vamos a gastar una. Bueno, a ver dónde va ese balón. Vale, está dentro del campo. A la vez, por decirlo mejor, Óscar de Marcos. Ahí están las pantallitas, vamos, que hablábamos Pedro, antes de los aficionados que no pueden asistir y que el Levante ha querido con esta iniciativa que puedan estar de alguna forma animando a sus jugadores. Y espera que viene Bardi, que va contra del Levante, la tiene Morales. 3-5, Morales intenta habilitar ahora a De Frutos, ha cortado bien al cruce Geray. ¡Ay, Serviu la zurda! Geray con calidad para Unai López y este en apertura ya habilitando la salida de Yuri. Por delante tiene unos metritos hasta que segunda intervención, chicos, se va fuera por poco, se va fuera por poco, joder. Pedro 75, sí. Está mejorando. La espera de Marcos recibe. Se va fuera por poco, chicos. Por ahí va a salir. Va a preparar el último cambio. Le dura cuando salga Manu García por la cera. Tampoco encuentran esa fisura dentro del. Venga, gastamos la última intervención, a ver cómo va esa pelota. Del Levante. Puede ir buena, Se mueve Malsa, entra en la línea defensiva, casi una línea de 5 y 3 por delante. Y el Atleti tiene que mover y girar el balón de lado a lado para encontrar ese espacio. Es justo lo que está haciendo ahora mismo. Autoblock, me cago en esta la puta. Seguimos la jugada. No acabo la jugada, chicos. A la acción ofensiva. Vesga, atrás de nuevo Núñez. Unai López. Geray. En la banda de Marcos, un poquito más arriba. Berenguer recibe Óscar de Marcos, pegado a la cal. Juega con Raúl García, la acción es buena. Va Raúl García, busca la frontal, recorta, protege. Se le echan encima un montón de contrarios. Al final intentaba una apertura para Yuri, que cayó en los pies penalti. De Miramón. El despeje de Miramón. ¡Hay penalti! Muere en los dominios de ¿qué pasa, Núñez? Árbitro. Núñez juega con ¿qué López, pasa? ¿Qué pito? Unais, y recibe Yuri. ¿Qué pito, chicos? Juega Yuri, peina Williams. Falta de Diego Castro. Clerc, ¡amarilla Diego Castro! Llega Vesga, la toca. ¿Amarilla Diego Castro de qué? El Athletic. Se tiró para pa no llevar balonazo. Con Yuri. No tiene nadie, chicos. Que le doble la banda, Yuri por dentro para se tiró Vesga, para no llevar balonazo. Bueno de Vesga para Raúl, trata de revolverse, ahí hay peligro. Taconazo, Williams, fuera. Hizo falta. Vale. No pudo bien, revolverse Raúl García. Vamos, Nacho. Pero sí dejar el balón atrás. Para vamos, Gaspi. Iñaki Williams se le fue por poquito el golpeo. Vamos, Gaspi. ¡Qué golazo de Gaspi, chicos! ¡Qué golazo de Gaspi, chicos! ¡Qué golazo de Gaspi, chicos! ¡Qué folia seca, chaval! ¡Qué golazo, chavales! ¡Qué golazo, joder! ¡Qué latigazo! ¿Visteis cómo hizo el balón? ¡Pum! Todo el español tirado en suelo, chicos, a la lona. Qué bien lo hizo Nacho Méndez. Difícil quitarle el balón. Y fijaos qué golpeo seco, tío. Hacia atrás.
se inventó bueno. ¡Qué latigazo! ¡Placa! Venga, Diego López, adentro. ¡Qué bien, Dieguín López! ¡Qué bien, Dieguín! ¡Qué bien, Dieguín! ¡Hostia, la animación! ¡Me robaste 1.500 puntos! Yo no vi que durase nada, o sea... Fue como cuando prolonga uno el árbitro y dura 1.15. Con lo mismo, macho. Con lo mismo. Mira, entré en el 88 y el gol fue en el 90, joder. Tremendo golazo, chicos. 71% de posesión, ¿eh? Bueno, a ver quién confío. Ahora voy a ver yo aquí cuánto confío la gente. Ah, la gente confió, ¿eh? La gente confió. Un 85% confiaba en la remontada. 22.000 puntos, ¿eh? Se reparten entre la gente que confió. Recoged vuestros puntos, chicos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya podía pasar en la realidad. Uf, imagínate, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Qué locura. Bueno, recortamos tres puntinos al Español. Estamos a dos. Leganés, Mallorca. A ver, está la cosa muy apretada, ¿eh? Está muy difícil. Poca presencia. Quería informarte que el Alavés se ha puesto en contacto con el club. Parece que no están contentos con los pocos minutos que Seúl está teniendo nuestro equipo. Y les preocupa que esta gente perdida puede afectar negativamente a su desarrollo. Pero, bro, vaya presión, ¿no? Ahora el Atleti se mete en esa presión. Media un poquito más baja y bueno, vaya presión. La posibilidad al Levante de tener un poco más de balón que hasta el momento no lo controlaba. Joder, qué presión, hermano. Recibe Morales. Hostia, espera, que tenemos a uno que acabó aquí. Tenemos a un par de ellos que acabaron desarrollos. A ver. Por la banda y a recibir ese cambio defensa Bardi. Central, 56. Acaba de subir 4 puntos, ¿eh? Vukovic. Acaba de subir 4 puntos. Se adelanta el balón. Se ha marchado bien. 4 puntacos acaba de subir. Seguir Rubén Rochina. Así de. Por cambiar de posición. Y el otro es Hurtado, que cambia a medio centro. Se mantiene en 63. Bueno, está bastante bien. Tiene muy buenos números para medio centro, la verdad. Tiene unos números de la hostia. Posicionamiento de ataque 70. Me decís de cambiarlo a central, chicos, y tiene 71 de posicionamiento de ataque. Hombre, yo creo que podemos aprovecharlo bien de medio centro, yo creo. En cuanto mejore un poco y tal, yo creo que podemos utilizarlo bien de medio centro. Que lo pide diciendo que la gente confió ahí, apostando que no, perdiendo puntos en el 90. ¡Ah! La Copa va a unos, Alonso, van a unos. Dale al Atleti apretando a muerte, para mí. Lo estoy viendo aquí, yo solo veo al Atleti con el balón. Los dos entrenadores, Albacete, chicos. Como Marcelino. No paran dar indicaciones, están muy metidos. Albacete, van decimonovenos. Van decimonovenos, tal. Martí, hacia adentro. Intenta el balón. Yo creo que podemos incluso rotar un poco el equipo, creo que vamos a hacer una rotación y en la predicción vamos a poner en plan intentaba el autopase. Unai López recuperó, buen partido para mi gusto. Sporting juega Williams, vamos a esto, con terreno por delante, trata de bajar Sporting, ahora replegar como pueden. Williams 60% estamos hablando posesión, ya del 69 del partido. Con toda o más, la carga física y emocional o más de un partido okay. Como este y gana con la carga de calendario que ahí está, partido claro, es que a lo Guardiola, si no con notara, la posesión y ganando, que no se les notara físicamente. Que siguiese jugando como el primer. ¿Cómo lo veis? ¿Sí o no? No son robot. Esto que está pasando, a ver la gente qué opina. Voy a hacer alguna rotación, ya os lo digo, que vamos a poner a Saúl, que están ahí llorando los dos del Alavés. Vamos a poner a Saúl, coño, están ahí diciendo que hay que ponerlo más, que no sé qué, que no sé cuánto. Dirección del equipo, prácticamente todo menos. Venga, Saúl, vamos a por este partido, que descansar por sanción. Vamos a poner, por ejemplo, por Nacho Grajera. Exacto, en el centro del campo. En la segunda vamos a meter en convocatoria a Morilla este partido. Y a Miquel Vesga. Qué buena acción defensiva ahora de Berenguer, que acabó de un plumazo. No, mira, vamos a poner un intento de galopada de Morales. A Morilla titular, este partidín. El balón. Y eso que Gaspi viene a meter dos goles, sería bastante feo dejar a Gaspi sin jugar este partido. Sería bastante feo por mi parte. Ha puesto movimiento vamos, ya el que juegue Gaspi, de Gaspi y Morilla. Toral, vale, vamos a salir con Gaspi el 25 del y con Morilla, periodo. Con los dos. Sigue el empate a uno, luego el con Pedrín, Manu y Grajera, Saúl, Borja, Babín, Bogdan. Seguimos sin finalista para disputarle el título. Tenemos al Barça aquí a Pedri, minuto 70, Luke. Nadie quiere cometer errores. No sé si Nacho, la experiencia Chumis, me dice que este tipo de partidos al final se solucionan Castro, en un error individual. Vamos a convocar en una a balón parado. Yo creo que ahora nadie quiere quedar retratado y todos están intentando hacer César, las cosas está César bien aquí, y, sobre todo no errar defensivamente. Podemos meter a César, Lo que metemos a César por Morilla del marcador.
Balón para Raúl García, intentaba jugar con Yuri, recuperó en primera instancia Rochina. Va, este que juega Morilla y el siguiente que juega César, va. Oímos el grito. Ahí lo tenéis, chicos. Balón para Iker Muniain. Vamos allá. Berenguer va a doblar Óscar de Marcos. El voto va para no, claro. Tiene que cumplirse los dos. Ahí va la Leti. Qué bien Muniain. Madre mía, Muniain. Y se resbala al final. Vaya putada. Vaya jugadón que hizo Muniain, macho. Somos morados, ¿eh? Es ganar y tener el 60% o más de posesión. Joder, acabamos de tener una buenísima, no sé por qué no tiró nadie. Pasó en el momento de que iba a pegarle cuando ya se había ido de Duarte. Es verdad que Duarte. Ahí. Mete ahí el pie. Hombre, claro, si no ganas pierdes los puntos, obviamente, Adri. Obviamente. Que ha arriesgado lo que no está escrito el costarricense. Sí, si no aciertes la predicción, pierdes los elo points. Izquierda ahora mismo está siendo ayudado por algún compañero. Claro. Se interesa. A ver, es difícil en verdad. Seas como seas, hay un extratiernos para ti. El que hagas un 60% y extraordinarios y extratiernos para todos. El pozo, no es fácil, uno más de familia. Quité a jugones. Pensad que quité, por ejemplo, a Salvador, quité a Aitor, a Chumi. Jugadores potentes. La presencia también de los asistentes del Athletic. De momento, la posesión vamos en un 58%. Dice el Moro que tiene muy la tenemos, buena pinta y que no se la va a perder. Tenemos ahora un 61% de posesión. Pero, ¿no marcamos? Por eso te digo. Serie de lujo protagonizada por Roberto Álamo. Caronte es un expolicía condenado por un delito que no cometió. Ahí la tiene Manu para Yuka, Yuka para Manu, Manu. Uy, ¿cómo ahora quiso meter el balón para Pedro? Estadísticas, pues el 65% de posesión tenemos, chicos. All Spice presenta Amor de Padre. Hijo, ¿sabes qué quedaría genial? Cuidado. Buena. Vamos allá. Salimos a la contra, chicos. Manu. Y demuestra todo lo que le quieres con nuestro tatuaje. Cuidado. Bien, Juan Silvino. Con más intensidad posible. Muniain no puede regresar. Yo creo que sí lo hace. Seguimos. Y han aprovechado también para que Berenguer tomara. La posición de momento la tenemos. 62%. Nos falta meter un gol. La pinta. En este minuto es que estamos Berenguer en la zona de finalización. Muy mal, ¿eh? 0-0 al descanso, chicos. Máximo un 63%, pero 0-0. Lo que le pedía Marcelino. Las bandas no están. Mucho más en él a la hora de llegar. No están acabando de carburar. Segunda línea. Parece ser. Yo gestiono. Vamos allá. Mucho tocar ahí. La posesión sigue subiendo. 67. Pero nos falta meter un gol. Ahora mismo nos falta meter un gol. La posesión no creo que nos la ganen ya. Pero a Pedrín, va Manu con Yuka por dentro. De cara para Grajera. De nuevo para atrás, para adelante. Siguen tocando. Manu con Yuka, Grajera. Grajera más atrás. Se va para atrás de nuevo. Manu. Frontal del área, Grajera. Manu de nuevo el balón atrás. Nada, y la pierde. Vamos a preparar cambios. Vamos a meter a Nacho Méndez por. Por Grajera, un jugón más. Vamos a meter a Aitor por Gaspi. Y vamos a meter a Chumis por Morilla. Vamos a meter más velocidad en las bandas. A ver si se animen. De la defensa. Muy poquito espacio entre la posesión, 70% tenemos. Nos falta el gol, chicos. Y todavía tengo tres intervenciones. Vamos a gastar si la primera. La final, ¿eh? Ahí sí que ahora ya empieza a pirular la final de la Copa del Rey. Balón de nuevo para Unai Núñez, sumándose vamos, a la Morilla. Ofensiva también el central. Central diestro, ahora la tiene el central zurdo, Geray. Bueno, partidazo. No es que sea zurdo, es que juega en el lado izquierdo. Bueno, vaya pase, macho. Del eje de la defensa. Se irá para el extremo Geray. De arriba. Venga, primera intervención, Yuri. Malgastada. Ir al desmarque Williams. Así recuperamos gol. Williams, yo creo que estaban fuera de juego. Cuidado. De Williams, cuidado que no nos la líen, ¿eh? Mucha posesión, mucha historia y al final, pim pam, ¿eh? Lo consigue, y al final, pim pam, ¿eh? Embargo, Claire, y al final, Zozulia, ¿eh? Y al final Zozulia, se lo lleva Berenguer, busca la frontal, ahí hay peligro. Segunda intervención. Nos vacuna Zozulia, chicos. Impresionante. No tiraron a puerta, ¿eh? Todo el partido. La pone de Marcos, venía Berenguer, se cruzó Duarte, el remate. ¡Fuera! Primero se cruzó Duarte, pero el balón quedó para el testarazo, ahí tienen Alex Berenguer. Bueno, chicos. Se masca la tragedia, ¿eh? Para Óscar de Marcos, el cruce providencial. Bueno, chicos, se masca la tragedia. Berenguer luchó el balón. Se masca la tragedia, chicos. Y con suspense, ya lo creo que sí, el balón acabó. Se masca la tragedia, ¿eh? Bueno, humillando. Nada. Muniain que le estorbó un poquito y si recuperamos, intervengo para sacar un empate por lo menos, pero
García, ¡ojo! Williams, ¿no? Como más fresco, llegando a tres cuartos y le está faltando. Bueno, bueno, chicos. Que lo vimos en el primer tiempo, ¿no? De Fruto y compañía. Increíble, ¿eh? Pues está increíble este juego. Participando ahora poco de Frutos, Roger también, Morales por el otro lado. Y por este Williams, que anticipa, sin embargo, en una magnífica acción defensiva Rochina. Se trasca la MAGDIA. Sin embargo, Yuri. Sí, sí. La tiene Williams. Williams nada. Se va de Rochina, le caza por detrás. Vamos a acabar el partido, pero no creo que saque ni el empate. Para el centrocampista Granota. Falta peligrosa, ¿eh? Falta peligrosa. No sé por qué se le mete más el equipo tan atrás. Que han repartido 8 asistencias en los dos últimos meses. Que es un futbolista que le pega muy bien. Y de hecho, en el partido de ida. Vamos, fue Chuma. Asistencia de Muniain y gol de Íñigo Martínez. También estaba por ahí Unai López. ¡Ojo! Coge el balón, joder. Coge el balón, déjate celebrar. Zozulli, hombre del partido. Chumis en 89, chicos. Es el único que ha llegado con peligro. Aquel disparo de Unai López que rechazó. Así tenemos una última. Aquel cañonazo de Unai López que rechazó a Aitor. Después la de Raúl García con Iñaki Williams, que se marchó fuera. Sí. Y esta última de Berenguer. Más incisivo, chicos, ¿no? Ya el aspecto sobre la bocina. Sin embargo, más sobando la pelota y control del juego el Levante, ¿no? Poco. No nos deja la última, chicos. Se pierden puntos, chicos. Dejamos 2 puntos por el camino. La posesión fue 63%, pero los que no confiaron son los que triunfaron en esta predicción, chicos. Como ha podido Jorge Miramón, elegimos resultado. La cuelga, la picadita va bien. Ha metido la cabeza, 35.000 puntos se llevan los negacionistas del chat. Al costarricense aplaudiendo, se los llevan, a sus compañeros que ahora mismo lo se están los pasando llevan. Como él. Peor, bastante peor. Se los llevan. Qué bien, Duarte, siendo chaval. líder en todas esas se los esos llevan. Balones aéreos. El Open, la elección de más 84 me salió Sancho Wotif de 1,2. He tenido que quitar a Robben. Ha sido una decisión dura la de quitar a un holandés, pero creo que es lo mejor. ¡Oh! Bueno, si te da química Sancho, tío. A ver, al final Robben puso un saludo revulsivo. Yo lo uso de revulsivo. En barba, jugador de Varela, esos puntitos frescos. Pues mira, si estuviese suscrito, trincaríais el doble de puntos. Eso es verdad, ¿eh? Acumuláis más puntos. Al estar suscritos al canal, acumuláis más puntos. Os da como más puntos. Murilo, Pichichi, ¿eh? Murilo, ahora mismo, Murilo, Pichichi de la Liga. Con Bustos. Ahí está Murilo. ¡Oh, rey de Fuchipú! Las palmas. Hostia, sí, la salida el equipo roto, físico, ¿eh? La salida del chicos, campo el equipo de roto. Parte, parecía como, esto. Pelayo parecía como a jugar. El Levante podría tener un poco más de posesión. Va a jugar de lateral, de hecho, Pelayo. Pero al final no ha sido así. No ha entrado Zalai mucho en juego. Y Bardi, que es un jugador que le pega muy no, bien. No, va a tener también, que jugar Trabanco. Distancia, no olvidemos eso. Trabanco jugado de lateral también, ¿no? Oportunidad. Extremo medio lateral, sí. Trabanco a jugar ahí de lateral. ED, MD, LD. Trabanco. A ver, ahora la oportunidad es para Morales. Viene como extremo el centro. No hay nadie tan dentro César. Del área del Athletic del Levante para Pedrín rematar, fuera. Pero la jugada continúa. Juega Salvador. De Frutos, trata de recortar, toca Vesga, saque de esquina para el Levante, Javi Fuego que respira en esta jugada y mucho más. Diego Castro de media punta. La acción a balón parado del anima a los compañeros que están en la banda, César los titular. Que están realizando ejercicios de calentamiento, aplaude. Cuidado, hay rotaciones, ¿eh? Por este córner. Hay rotaciones, chicos. Rochina, obligadas está muy por cansancio, también, pero Bardi. Atento para. Pero es rotaciones, joder, menos 12, macho. Trabanco de lateral, pero si trae que puede jugar ED, MD, LD. Y a ver qué es lo que decide el Levante. Qué raro, ¿no? Será mejor poner a Pelayo. El hombre que está cerca de Rochina, mientras del Cerro Grande advierte. Aquí ponemos a Pelayo o a Trabanco, chicos. Mete a Campuzano por Yuka. Aparece Bardi, la cuelga Bardi. ¿Qué decís, chicos? Balón suelto a la frontal. A Pelayo de lateral, mejor. Intenta controlar. De Frutos que se va al suelo, yo creo que bueno, no Zalaya de lateral. Los jugadores baja 2. Del Levante alguno ha protestado. No, casi todos. Vamos a poner a Zalaya de lateral. Los del Athletic también han protestado por lo que vamos a poner a Zalaya de lateral, chicos, baja 2 nada más. Sigue mejorando, en verdad, y tiene más ritmo y tal. Vamos a poner a Zalaya en el lateral derecho. De ir a buscar a pareja de centrales, Babín con Pelayo. La primera sensación es esa. Ver, Pablín, Nacho, Diego Castro y Cris, Campuzano, Aitor, nada de nada de nada. Nada. Y bueno, pues tenemos aquí. Es que estos están reventados. Unai López. Llegando al minuto. Predicción. Al minuto 35. A ver, es un partido complicado, parte. Quedan 10. Vamos a poner una predicción bastante sencilla. Gana si el Sporting. Este marcador va a la prórroga. Balón para creo Vesga. Que. Geray. Creo que es una buena predicción Geray para este partido, teniendo en cuenta. Unai Núñez de nuevo con Geray. ¿Cómo estamos?
contra los que tenemos que rotar y tal, gana el Sporting. Se va a meter ya en terreno del Levante. Sí. Muniain de nuevo con Geray en la banda, como siempre, Yuri. Empate y corriendo como casi siempre, menos en la segunda parte. Iñaki Williams recibió el espacio, la cuelga, están pidiendo mano ahora los jugadores del Atlético. Hay una opción que tiene doble resultado, empate o derrota, y luego hay una opción que es que gane el Sporting. A mí no me parece. Ahora tenéis minuto 80, sigue el partido delante del Atleti. A unos. Vamos a ver, chicos, ya tenéis la predicción. En directo no lo, en directo no sí, estoy viendo, lo estoy viendo. A ver si es penalti, ¿no? Que solo tenemos el visionado en directo. Pues cuidado, ¿eh? Sí, nos están revisando, ¿eh? Ahora, están revisando, sí. Ahora yo pues ya cuidado, tengo porque dudas, en esta repetición es diferente. Ahora yo ya tengo Dios. Más dudas. Igual de penalti, ¿eh? Haz así, ¿eh? Brazo para la Zamorana, no sé, no sé. Hace el gesto también de encogerlo. Todo eso muy rápido. No lo sé, pero si tenéis la opción es que no penalti, y piten este penalti, que no lo pitaron. Por os voy a decir que vierais uno que nos hace el Escasi en el partido de ida en el Málaga Sporting. Me parece muchísimo más criminal que este. Y no lo pito, o sea que. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Campuzano! ¡Gol de Campuzano, chicos! Lo ha sacado ahí. Gol de Campuzano. El cuero queda para Unai. Gol de Campuzano. El Athletic con el exterior buenísimo, el balón remata Iñaki, atrapa Aitor. Está a tope Aitor, chaval. Está a tope, está parando como una bestia. ¿Qué tal, Álvarix? Bueno, chicos, no olvidéis, que agradezco mucho que sigáis el canal, que si queréis tirar el Prime, es bien recibido, que entréis en sorteos mensuales. Ya me contestaron los dos ganadores de del juego de Play 5 y el ganador de la Panenka. El que no me contestó fue el ganador de los 25 pavos de Twitch, o sea que los vamos a volver, los vamos a meter para este mes seguramente. Entonces habrá dos ganadores de 25 pavos cada uno, más el que gane los 20 pavos de PlayStation Network, más el que se lleve la revista Panenka del mes de este mes de marzo. O sea, cuatro ganadores de momento. Siempre se pueden venir cositas, ¿eh? Siempre puede llegar Ergotec, tú caliente, y decir: hey, papu, que tengo aquí el Ratchet & Clank. Bueno, pues vale, necesita Levante eso, la participación de Morales ahí. Vaya entradita, amigo. Intentar buscar. Vaya entradita que acaban de hacer a un chaval del Levante. Acaba de dejar un seco. Bueno, de momento 1-0. Si todavía no interviene. Vamos a intervenir. Como le cayó un balón, mete el pase abajo, tío. Esa es la falta de Unai López, que era muy clara. Sí, pero como le cayó bueno, el balón muy era aquí abajo, tío. Es que ya lo había dado. Dejó el golpeo, que se ya había dado el pase. La última intervención de Aitor. Ya había dado el pase. Es que no lo cuento como intervención, adelante, porque no. Y es lo que ya había dado el pase. No, la primera parte de momento 1-0. Preparados cambios. Llegan ya las sustituciones. Va a haber dos ganadores de PlayStation. O sea, de Twitch. De 25 pavos para Twitch. Dos ganadores, sí. Sí, porque este mes no tal. Me llamarás inútil, pero me dices cómo dar el Prime. No, inútil no, coño. ¿Qué culpa tienes tú de no saberlo? Mira, con ese enlace que te aparece ahí al poner Prime, tienes que vincular tu cuenta de Amazon ahora con la de Twitch y automáticamente tienes el Prime gratis. Y luego ya con eso te puedes suscribir al canal que tú bastante quieras. Bastante movilidad para encontrar ahí el espacio que no existe. Y si no, googleas y pones cómo vincular cuenta de Twitch con cuenta de Amazon Levante, y ya te van a salir 20 minutos. Es súper fácil, son 3 clics. Te aparece esa corona. No te fijes la corona que tiene la gente alrededor. Con esa corona luego ya significa que tienes Prime. Y ya te puedes suscribir a un canal al mes. El sorteo para subs. Sí, siempre para subs. Si algún día tengo la opción de sacar algún sorteo para seguidores, perfecto. Pero en principio tengo que intentar agradecer de la mejor o de la mayor manera posible el apoyo de los subs. O sea, 173 subs ahora mismo en el canal. Que realmente muchos son regalados, que soy consciente. Que Uzal, que Julen, que Helmut, que toda esta peña, que regala subs a full. Pero coño, que también hay gente que pues o se gasta sus 5 pavos o tira el Prime que llegue gratis, pero coño, están apoyando ahí, ¿sabes? Bueno, doblete de Campuzano, ¿eh? Así con la boca pequeña. Llegan los cambios, Ricardo. Así con la boca pequeña, doblete de Campuzano. Vamos a hacer que se retiran del terreno de vamos a meter a Berto. Malsa es vamos uno de los futbolistas que va a abandonar a Trabanco. El terreno de juego, un futbolista que ya la temporada pasada sabe y disfrutó de unas semifinales con el Mirandés y el otro vamos a meter va a ser Rochina, a Javi así Fuego, que Malsa y Rochina y ponemos a Nacho Méndez un poco por delante. Son, ¿no? Sí. Perfecto, Álvarez, tío. Puede jugar en banda, ¿no? El otro día en el partido, ya en el 73, ¿no? En el 57 también lo cambió Buxevi por Malsa, ¿eh? En el partido de Liga. Vamos a ver si deja solo a... ¡Ay, Buxevi, bien! Perfecto el Nightbot. FSR, perfecto. Perfecta la alerta, perfecto. Son, evidentemente, bueno, la no voy a gastar siquiera intervenciones, para reforzar parece ser ese flanco. Un Clerc
Vamos a gastar una por si podemos conseguir el hat-trick y pute Campuzano. ¡Ay! No la pasó. De Malsa y meter músculo y físico en el centro del campo. Ha jugado también de extremo esta temporada. Estaría guay que hiciese hat-trick Campuzano. Sí, para potenciar el carril ahí en banda. Estará complicado. Intentaba intervenir por primera vez. Es que nada, por el fondo. Es que está jugando de extremo, ¿eh? Sí. El cuero es para De Marcos. Bueno, oye, importante esta victoria, ¿eh? Con todo el equipo rotando, minutos, ya estamos dentro de ellos en el partido. El balón de Berenguer, buenísimo. No pudo tocar en carrera De Marcos. Apareció Campuzano. Duarte. Una vez más. Cuidado, Campuzano para el hat-trick, chicos. Aquella de la banda, ¿eh? ¿Cómo entra por dentro? Hat-trick de Campuzano, chicos. Hat-trick de Campuzano, chicos. En el momento oportuno. El primer tiempo lo realizaron. Hat-trick de Campuzano, chavales. Una cosa, es que es una banda buenísima. Buenísima, sí, señor. Pero bueno. Que descanses, zurdo, tío. Que descanses, tío. Hat-trick de Campuzano, chicos. Los de la Leti. Quinto córner. Pidiendo la titularidad Campuzano, cuidado. Al 90. Hat-trick, Berenguer con Muniain en cortito ahora. Aparece cuidado, para echar una mano como siempre Unai López. Bueno, el español aplastando al Lugo. Madre mía, pobre Lugo. Templado la ha sacado quién sino adivina. Bueno, muy bien Campuzano, estamos segundos. Ya nos saca otra vez 4 puntos no se la el español. La ganó Berenguer. El español no afloja, Berenguer. Perdió con nosotros, pero no afloja. Un de pausa, no afloja nada. Orientación Almería, Mallorca, están ahí los teóricos. Bueno, tal Alcorcón, que se metió ahí, pero por lo demás, Roger, Leganés, Mallorca, Almería. Aguanta Roger. Ya veis, bueno, vamos contra el Logroñés. Ahora los puntos. Los puntos, rápido puntos el Atleti, los puntos, que la gente se vuelve loco, que el resultado. Ese pase en profundidad a Roger. Bueno, la gente confió, Porque tienen que volver. 95% se reparten 25.000 puntos, chicos. Lo hizo bien ahora Yuri, de todas maneras. Le obligó a Roger a recular. No es por hatear, pero no gastes y lo puedes en destacar porque Lopi lee mucho y así no gastes. A ver, yo intento leeros siempre, Mark. Si hay mucho movimiento, sí que si destacáis lo leo mejor, pero si no, intento leeros a todos dentro de lo que cabe. ¿Qué tal, Rufi? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, chico? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con ese COVID de mierda? ¿Ya lo quitaste? Actualización del ojeador, chicos. Vamos a ver a los serbios. 58-80 fuera. 44-60 fuera. 50-66 fuera. 57-77 fuera. 65-80. Descontándose el tiempo. Contamos ya hacia atrás. Menos de 3 minutos. No nos sirven para nada. Llegar al 90. La tiene. No nos sirven para nada esa Atlético, gente, el año pasado contra el Barça en el 93. No nos Raúl sirven García para nada. Partido contra Logroñés. El 92. Contra el Ibiza están en el 91. Vamos a volver a hacer la de antes, que fue complicada. No hemos llegado. Pero voy a ponerla un poco más difícil. 40 segundos. Balón un poco para más difícil. Núñez. Recibe Iñaki Williams. Toca de primera para Raúl García. Sporting. Vuelo largo. Hombre. 65%. Williams, verdad, pero llevamos 88 minutos de partido. Y de posesión y gana. Pues uno de los o sea, un 65%. En el de ese hombre, de eso es la hostia. Eso sí, vamos con el equipo full titular. Vamos con el equipo full titular. Vamos a ver a quién quita. Vamos full equipazo. O a Morales. Yo me inclino de Liga, quitó entonces, a por eso sí. Liga. De hecho, va a poner a Saúl para que no nos proteste la Alavés. Me inclino más por Roger para buscar esa presencia de un jugador. Y para adelante. Es difícil esta, ¿eh? Viene nuevo y que bueno, que seguramente. Por ahora estoy muy bien de salud y estoy asintomático. Grande Rufi, pues me alegro. Pero tengo una gana de ir al Molinón, hombre Álvarez. Y darle un poquito de pausa para que el equipo pueda salir. Claro, tenemos un ojeador en Serbia. Fue lo primero que hicimos. Gastamos 2 millones, casi 3, en un ojeador en Serbia. Aguante a Bardi, atrás con ahí Duarte, está, chicos. De nuevo Bardi, la predicción está en camino. Absolutamente Cansino, que ha presidido. De momento cayó un gol de ellos, de momento. Mitad, pero muy de momento gol del Logroñés. De Buksevic. Y Nano Mesa titular. Morales, pero de momento gol del Logroñés. Por un lado, aparece Son por el otro, vale, de momento gol del Logroñés. Encarando a Yuri, tocó Yuri, para empezar. Balón al lateral. Saque de banda para el equipo levantinista. Cuesta mucho subir los de media, José, tío. Creo que para el partido cuesta Ferro, muchísimo subir los de media cambio, y. ¿No? Sí, me imagino que es un y no saques dinero porque luego no es que ya la prórroga, ¿no? Para perder tiempo, para. Yo tuve COVID y la verdad que ojalá todo el mundo lo pasara como yo porque solo tuve un día que me notaba muy cansado. Y los demás días de encierro nada juego, tan fresco. Bueno, hay gente que lo pasa así, tío. Yo tuve jodido, macho. Tuve fiebre, tuve hecho una puta mierda, la verdad. Tuve como 4 días, 5 hecho una puta mierda. Mariscal tuvo bastante jodido, mi mamá también. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pasámoslo bien. El olfato y toda esa mierda. Y para adelante, bueno, empate. Vamos, se enteró que lo tenía porque me llamaron de la prueba y dijeron que lo tenía. Sino una. Bueno, mejor. ¿Este cuenta? ¿Cómo que este cuenta? No entiendo, Adri. ¿Si cuenta el qué? Presentados primero ante apelación y luego ante el TAT por el Athletic.
en las últimas horas y en el caso del del TAT la misma mujer también a lo largo del día de hoy. Ah, es que claro, cada uno tío corre Iñaki Williams, a lo mejor pierde un poco Duarte, más débil de otra cosa o tal y aprovecha para meterse por ahí, joder, un poco. Primera intervención, jugó con Son, es un poco hijo de la grandísima puta, 5 minutos, Luque. O sea, decirlo pues así. Eso es lo que le queda al partido, Luque, estamos de dentro ya de la prolongación. La tiene y hay gente que lo pasa que ni se entera o que tiene un poco de tos y se la quita encima, la juega al centro, no sé si el partido para la predi, claro, claro. La predicción ya de cada partido. Claro, claro. Apertura de Bardi. De momento la posesión 60, ¿eh? Hay que llegar a un 65 y ganar. Tú tuviste un poco de por el pasado. Ahí eras, ahí, ahí, ahí. Ahora movido bien el levante. Somos bravos, son los del Sport. La tiene Clerc. Encarando a De Marcos, centra Clerc. Sergio León la toca, fuera. ¡Jo! Descanso, ¿eh? De momento. Era difícil el golpeo, pero bueno. 62%, casi en el 65%. De Paco López con la salida de Sergio León. Pero no conseguimos adelantarnos en el marcador. Muy correcta. ¿Firmas el empate contra la Ponce? Y la segunda para rematar. No, no, no. El bote, ese no tuve alto, ni mo- no, mocos no tienes, esperaba, con el COVID no tienes mocos. No tienes mocos, tío. Tienes tos seca, fatiga, fiebre, pero mocos no tienes, tío. Se venía muy bien de hecho, hay uno de los síntomas. No tienes mocos. Luego sí, el olfato y el gusto que se van a la puta verga. No, no pierdes el olfato y el gusto. Cuidado, 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 que nos valían otra vez estos. Al partido, fuera juego, ¿no? Falta de Roger sobre Geray en la pugna entre el delantero y el central y el ahora capitán del Levante. Cuidadín que nos la lían. Salir de ahí, por favor. Es que se ponen a tocar con Marín. ¿La posesión cómo va? 52-48 ahora, la posesión. No, yo creo que le explicaba. Bueno, de momento deberíamos de pensar en meter un gol. A ver si puedo hacer una intervención. Un poco largo del Cerro Grande, pero bueno, la falta está sancionada. La vamos. Tiene ya la bueno, Atlético, la doblete de Aitor, chicos. Doblete de Aitor. Nos adelantamos en el marcador. Aguanta Geray. Pero la posesión sigue por debajo. Sigue por debajo la posesión. Se lleva el toque de Iker Muniain. Sigue bastante por debajo la posesión. Que va a aprovechar. Sigue no bastante si tiene por mucho debajo. Poco, pero va a descansar un poquito, seguro. Tienen que dormir más el partido, esta gente. De hecho, vamos a preparar cambios. Sí, el golpe de Iker Muniain es falta, evidentemente. Vamos a quitar a Nachín, vamos a meter a Salva, vamos a meter a Grajera por Pedro. Ese filón, sí, es doloroso. Ese empujón a la hora de darte la vuelta. Vamos a quitar a Manu. Te desestabiliza y el balón no va donde. Pasamos a Diego Castro a la media punta. Metemos a. Menos de 3 minutos para llegar al 95, o sea. Al final de la prolongación. Venga, o sea, a ver si conseguimos este la victoria. Y esa posesión, aunque ahora mismo están ellos subiendo bastante. Bueno, gol de ellos, de hecho. Ocho, gol de Rusty. Nos metieron atrás. Nos están ganando la posesión y nos empatan, ¿eh? Marcelino pide un codazo. Nos están ganando la posesión y nos empatan, chicos. Yo creo que no hay codazo. Pero si hay un golpe. Venga, vamos a intervenir en esta jugada, a ver si podemos hacer una jugada aquí por banda. Lo que va a poner en movimiento, ha puesto ya, de hecho, el Athletic Club de Bilbao. La tiene Unai Núñez. Es Óscar de Marcos, arriba de Marcos para Rol García, aparece Berenguer, trata de triangular con Williams, el balón no se entendieron, Williams se fue hacia un lado, el balón de Berenguer hacia el otro, dos minutos y se acaba, dos minutos y si no hay gol, en ese tiempo nos vamos a la prórroga, otra prórroga más, balón para el Levante Unión Deportiva, Clerc, vaya control Bogdan, intenta adelantar para Roger, viene Roger, con Unai Núñez, buena. Cuidado con Ano Mesa, chicos. Rectificación defensiva del central. Fuera juego. Malo el despeje del no central. Fuera juego. Que ha obligado a Berenguer a cometer falta sobre Bardi. Ah, está perdido este partido. Ahora que queda minuto y medio. Lo habíamos dicho anteriormente. Balón parado. Cualquier situación de este tipo ya es un peligro. Esa es la falta de Nos Berenguer. Nos dejamos puntos, chicos. Un poquito tarde ante Bardi, que derribó al jugador macedonio. Vamos. Y que le Joder, da es que sube más Bogdan que Aitor. La posibilidad de este lanzamiento hacia el área. De Unai Simón. Sí, no contento con el tema de ver al equipo. Qué mierda de pase. No sé qué cojones hizo. Si fue la pinza, se giró y dio el pase más torcido que su puta madre. Bueno, pues nada, chicos, la predicción. Cumpliendo un ritual. Los que no confiaron se la llevan. Empate y perdimos. Creo que, bueno, la posesión. Perdimos hasta la posesión y todo. O sea. Nada, hubo más unos que sí. 10.000 puntos se reparten, chicos. Cuero golpeado 10 cas. Que toca Sergio León, le va a caer a Unai Simón, Uy. Falla Unai Simón. 10 cas se reparten, chicos. De todas maneras, del Cerro estaba pitando falta de ese hombre, de Rubén Bezo. Claro. Unai Simón no pudo acabar de meter el puño, que era lo que pretendía, ahora lo vamos a ver bien. A ver dónde está Bezo. Campuzano, aunque no sea uno de los fijos, me gustaría contar con más minutos. Fuera juego. Demuéstrame que te mereces jugar, coño. Bueno, en todo caso, el balón es para el Atlético. Y bueno, el español sigue metiéndonos, ya están a 6 puntos,
El Español no afloja, macho. Nos adelantó el Mallorca, se nos acerca el Alcorcón, Leganés. Madre mía, es que no se puede pechear nada. No se puede aflojar nada. Ya no queda nada. Un saludo, Pito, Eduardo. Hay prórroga, chicos. Hay prórroga, ¿eh? Nos vamos a la prórroga en el partido del Atleti. Brutal. Brutal. Estará Julen que vamos. Que lo lleva a todo Cristo. Venga, seguimos. Murilo, ahí está. Candidato al jugador del mes. Advíncula. Y otros dos. Uno, no sé, dos. Uno de Español y otro no sé qué equipo. Murilo, jugador del mes, chicos. O Rey de Fuchiboa. Murilo. Bueno, contra el Cartagena, 17º, gente. Venga, predicción. Vamos con otra predicción contra el Cartagena. Están bastante bajos. Vale. Vamos a poner la de... ¿Marcará Sporting 3 goles o más? Venga, ahí la tenéis. Y vamos con full titulares, ¿eh? Vamos con full titulares. Bueno, espera, déjame hacer un cambio. Voy a quitar a Diego Castro este partido, que juegue Chumi. Venga. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis, gente. Sí, claro, hombre, ¿cómo no iba a bajar? Si el año pasado, o sea, el mes pasado hubo casi 100 subs regaláis, coño. Meta Campu. Venga, metemos en la segunda parte a Campu, va. Le metemos en la segunda. Juega Rubén Castro, cuidado con Rubén Castro, ¿eh? Yuka lleva bastante sin marcar, la verdad. Ahora que lo pienso, lleva bastante sin marcar Yuka. Desde el derbi, creo, ¿eh? Que no marca. Bueno, ¿dónde vas, Nacho? Es que vais muy atrás, coño. Mucho tocar ahí, pero... Pedro, Nacho, mira, para atrás, para atrás. A ver, la posesión, 100% de posesión. Tenemos un 100% de posesión ahora mismo, chicos. El Cartagena todavía no tocó bola. Seguimos al 100%, ¿eh? Ya la perdimos. 23 minutos de posesión de balón sin perderla. Dicho esto, gol de Rubén Castro. Es impresionante. Es increíble, este juego es la polla. Tú tienes 23 minutos la posesión y jugadores con 74, 75 de media no son quien a filtrar un pase. Me pillan un balón ellos y me mete gol. La CPU, ¿sabes? Dios, qué juego, tío. Joder. Venga, tíos, intervengo. Creo que ya dio el pase, creo. Sí. Venga, Chumi. Venga. Conexión Serbia, chicos, venga. Venga, hombre. Grande Zuriñe. Grande... Los 2.000 puntinos al bote, para que regale yo subs. Bueno, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Bueno, en verdad, me sale que metiste ya 8.000. 8.000 me sale que metiste en el bote, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, 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 por cierto, con esta jugada. Venga, vamos. Venga, Sporting, oh, por favor. Y yo poniendo la predicción que marcáis, que marque el Sporting 3 o más. Y no somos quien ni a ganar el partido, ¿sabes? Que van decimoséptimos o decimoctavos el Cartagena, tío. Venga, intervenimos. Mira qué contra más buena, tío. 2-2. Son pases demasiado fáciles como para fallar, tío. Es muy troll la máquina dando pases, tío. Venga, Pablín. Va, ¿veis? No me jodas. Por favor, oh. Que yo pasé un metro, coño. 8.000 en esta ronda, que en la anterior yo creo que metí más. Ah, bueno, sí, en la que ya se repartieron. Seguro que metiste más, fijo. Sí, sí. Vamos. Corre, Manu. Sí, Manu, sí.
Ya está, ya gasté las tres intervenciones, chicos. Yo ya no puedo intervenir más. Dejo al equipo ganando. Pero no puedo intervenir más. Vamos a meter a Campuzano. Vamos a meter a... Bueno, quitar a Manu. Va a bajar a Manu al puesto de Nacho. Meto a Campuzano por detrás de Yuka. Mantenemos a los extremos. Vamos a meter a Saúl. Y nos queda un cambio. Coño, hice tres intervenciones ya. No puedo hacer más este partido. Este partido ya no puedo hacer más. Ya hice el estrés. Dos fueron gol y una mierda de pase que dio Yuka y... está. Venga. Ah, tío, por favor. Por favor, hombre, por favor. Venga. Vamos, Sporting. Un golín más, coño, para que la gente gane los points. Mete el equipo atrás. Pon el autobús. Firmo que queda así. Tiene que meter un gol más el Sporting, chicos. Para que ganéis los Elo Points. Bueno, para que ganéis los que dijisteis que sí. Los que dicen que no, están ganando. Ahora mismo están ganando. Es la ley de la vida. Unos ganan, unos pierden. Claro. Se hacen los cambios. Voy a preparar el último cambio. Voy a quitar a Pedro. Voy a meter a Salvador. Un poco más de músculo ahí. Recupera el Sporting, minuto 81. La tiene ahora Campuzano, que juega con Aitor. Yuka. Yuka por dentro, busca a Campuzano. Campuzano, Campuzano. La tuvo Campechano, pero no pudo cañonar. Sale con todo el Cartagena. Cuidadín, que va Rubén Castro por banda derecha. Cuidado con Rubén Castro. Rubén Castro con la bola. De cara, recupera el Sporting. Saúl, no, se duerme. Recupera de nuevo el Cartagena. Balón dentro del área. Cuidado, Rubén Castro, tiburón. ¿Para dónde Mariño? ¿Para dónde Mariño en el 90? Salvador Diego Mariño saca el córner el Cartagena. Segunda jugada. De nuevo en la esquinita de del área. Cuidado, salir de ahí, hostia. Añadió uno, llevamos 15 minutos en el 90, vamos. Uf. La próxima encuesta tiene que ser si Kumis mete 3 goles. A ver, coño. Es difícil, jugada de extremo. La gente puso casi todo el mundo que no, ¿eh? 17.000 puntos al no, chicos. 17.000 puntos al no. Un 80% dijo que no. ¡Ah! ¡Qué miedo tenéis, cabrones, de jugaros los puntos al sí, eh! Sois amarrateguis, eh. No confiáis, eh. Vale. Bueno, buena victoria. Al final, que es lo que nos importa, y que gane el Sporting también. Perdí 10 puntos. Bueno, hombre, 10 puntos son. Ves el directo 10 minutos y ya sumas de 10 puntos. Choque entre Sporting y Cartagena. Nos llevamos los puntos. 29. No afloja el Alcorcón. Me parece muy heavy lo del Alcorcón. Partido contra el Alcorcón ahora, por cierto. Que están que se salen. Vamos a rueda de prensa. Gracias por su paciencia. Y vamos a pensar una predicción guay para este partido, ¿no? Contra el Alcorcón. Predicción contra el Alcorcón. Victoria y portería cero. Es buena esa, ¿eh? La de victoria y portería cero, ¿eh? Me apetece poner una de victoria y portería cero, va. ¿Gana Sporting y portería cero? ¿Contra el Alcorcón, que van justo detrás nuestra? ¿Sí o no? Ahí está la encuesta. Y el que la quiera, que la conteste. ¡Amigo! ¿Tienes equipo suficiente? Por supuesto. Hoy se enfrentes al Alcorcón. Ganaremos. ¿Cuál es la sensación respecto al partido anterior? Nuestra estrategia funciona si ganamos. Ahí tenéis la encuesta, chicos. La predicción, mejor dicho. Vamos con el equipo full titular. Con el equipo full titular. Bueno, vamos a poner a Saúl este partido, venga. Para que juegue también, que si no nos riñe el Alavés. Y nada, por lo demás, pues pa'lante. Pa'lante. Bueno, voy a salir con un poco más de músculo, va. Con Salvador. Un pelín más de músculo. Venga, vamos allá, chicos. Y empieza el Atleti. Del Cerro no la concede. No la aplica. Se disculpa Óscar de Marcos con Jorge de Frutos después de esa falta. Se desentiende el balón. No tiene ninguna opción de Marco. Y la tarjeta, bajo mi punto de vista, yo creo que es más bien clara, ¿no? A Jorge de Frutos. Bueno, cada uno especula como quiere. Se escuchaba gritar del banquillo. Cada uno especula como quiere. A ver, Bardi en el claro, en el momento en que nos marque un gol el Alcorcón, de la prórroga,
Ya está. García, Villalibre y Capa, ¿sabes? Los que estaban realizando lo importante es hacer un partido no sé muy completo. Si alguno de ellos. Tanto en ataque como en defensa. De momento siguen allí. Bueno, esta es una de las opciones más viables. Estoy viendo la jugada. Para por dentro, área, es marca Yuca. Balón parado, fíjate. A ver el lanzamiento de Bardi con seis compañeros suyos al remate. La ha sacado Iñaki Williams, la controla Unai López, la despeja pero mal. Intenta rectificar ese error. La jugada y lo en mi cabeza Geray. Es espectacular, pero había un pase de mierda. La tocó Miramón. Es lo que hay. Arriba son para Dani Gómez, que se vuelve a resbalar, recupera. Dai, Marco, suerte para el examen, tío. Mucha suerte, tío, mucha suerte. A tope. Era oxígeno, por fin. A tope. Marcelino. A tope para Nakota. Porque llama la atención que no lo haya hecho hasta este momento, habida cuenta del palizón. A por ellos. Que se están pegando sus futbolistas exactamente venga, el mismo vamos, pim, pam, que pim, se están pam. Dando los del Levante. Dentro, eso es. Tengo dudas con el tema de Villalibre, a lo mejor que vamos, se vaya Berenguer y a William. De momento muy igualado el partido, ¿eh? La velocidad es uno de los cambios, ¿no? Hugo Fraile, tal, pim, pam. Un Buxley de la vida que va a poner ahí para darle buena recuperación. Músculo y físico. Ya gasté una intervención, ¿eh? La tiene Yuri. Sí. Ya gasté una intervención de mierda, chicos. Ya, pero es que son... Dos perfiles. El pase de pollo. Sí, parecido, digo, de grande David. Grande David tirándome el prime a la cara. Grande David. Muchísimas gracias, David, tío. Muchísimas gracias, tío. Mira, David, mira, David, mira, David, mira, David, mira, David. Mira, David. Mira, David, te lo dedico. Te dedico el gol de Torín, David. Te dedico el gol de Torín, David. Te lo dedico. El prime, pum, gol de Tor. Ahí lo tienes. Sobre el delantero. No entiendo por qué en el FIFA sale el campo del Huesca y no el Molinón. Porque estaban en primera. No hay más. Están en primera, pues. Si a lo mejor el Sporting sube y se mantiene en primera un año o dos, pues a lo mejor dicen, ah, que es el estadio profesional más antiguo del fútbol español. Pues vamos a hacer. Pero, qué bien, Manu. Vamos a ir por. Sí, Pedrín. Por Vesga, sí. Ah. Que ha sido capaz de marcar cuatro goles, que marcó un golazo frente al Barça, del que todo el mundo hablaba. Es el Búfalo, así que con el suerte Búfalo para cualquier y la Pantera duda, sácate un huevo para Machete. Ha tardado 96 están con un lesionado, los dos primeros cuidado. Están con un jugador tocado, con tirita. Ya, pero el Valencia no tiene. Igual también es por tema licencias, si te fijas el Barça no lo tiene tampoco. Que para dónde Mariño, pero no sé, no sé qué licencias tendrán ni cuáles. Los dos primeros del partido. Eso. Con el golpeo largo. Eso ya son móviles, tío. De Unai Núñez. Vamos, Hitor. Directamente a la banda, a la zona pero donde ¿por qué no sigue por banda si se va solo? Joder, Yuca, vaya pase, macho. De nuevo es para el equipo valenciano. La tiene Óscar Duarte. Camina tranquilo, mira al horizonte. Vamos, Yuka, vamos, Manu. Golpea largo, larguísimo. Bueno, físicamente tenemos el equipo bastante bien. Diego Castro está un poco cansado, es que no está interviniendo Diego Castro. Vamos, Aitor. ¡Uy, qué paradón! Paradón, paradón, paradón. Correr en corto, ¿eh? Jugada ensayada. Jugada ensayada. Segundo finalista. Jugada ensayada de córner, nunca la había visto, macho. Temporada en curso, o sea, nunca la había visto. Vamos a preparar cambios. 2021. Vamos a meter a Campuzano. La final el sábado 17 de abril en la Cartuja. La vamos a meter aquí a Nachi. En Mediaset jugará el Barça, bien frente al Levante o bien frente al Athletic Club de Bilbao. Y 15 días antes. Me guardo un cambio. El sábado 3 de abril también en la Cartuja y también aquí en Mediaset. La final venga. De la temporada pasada. Esa ya está determinada desde hace. Vale, vamos por dentro, perfecto. Meses. Vamos, Diego. Real Sociedad, ah, Athletic el pase de la muerte. Bilbao. Es curioso, vamos, Yuka. Vamos, Manu. Sí. Sí, señor. Asistencia de Yuka, gol de Manu. Vamos, chicos. Ahora solo falta no encajar. No encajar. La clave es no encajar, chicos. Ahora, para que se cumpla la predicción. Muy difícil, pero ahí está. Unai Núñez. Claro, lo que pasa es que puestos ya en esta está presionando muchísimo en el Corcón ahora, ¿eh? Muchísimo. Confía Paco López en que no se llegue a, claro. A los penaltis y se llega hasta ahí, pues seguramente no sabes si jugadores va. De nivel. Claro. ¿Qué habláis del Only por ahí? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, juguetones? Uzal y Julen, vaya dupla atacante que tengo aquí, chaval. Muniain, dobla Yuri, como siempre, la pide William, se recibe Iñaki. Vamos, Aitor. Vamos por medio, el medio. Continúa no, Nacho, ¿dónde vas, Nacho? Directamente balón al medio, Nacho. Minuto 82, chicos. Ahora a preparar el último cambio. Venga a buscar ahí los centros. Metemos y los más amarre. Paco López. Y fíjate que son jugadores la mayoría ofensivos, pero ha dado. Nos queda la intervención. Cosa, ¡ojo! ¡Capuchano! Pero bueno, vaya golazo, ¿no? Y así pase. ¿Quién filtró si balón? No sé quién cogido filtró esa asistencia. Ocasión, cómo ha trazado las diagonales hacia adentro. No sé quién coño tiro. Metió si pase. Espera que viene Bardi. Intenta un interior. Pero para fue increíble. Salió bien. Fue increíble si pase. De todas maneras, Geray. Así que el cuero es para fue increíble, la tío. Me manda un dato. Va, hacemos la última intervención. Alexis, Mr. Chip, que dice que la última edición, es curioso, la última edición de Copa con prórroga en ambas semifinales data de la temporada
83-84, o sea que ha llovido un poquito. Bueno, chicos, 0-3. Se cumplió. Final, y mete 3 ahora. Sí. Y vamos a ver la posesión. Habían eliminado respectivamente 55, al Real Madrid en el caso del Atlético. Ah, no Punkin dio el pase, tío. No Punkin dio el pase. Temporada 83-84. No Punkin dio el pase, pero fue increíble la última asistencia. Se cumplió, chicos. Victoria y portería 0 contra el tercero, tíos. Hostia, pues la gente no confiaba, Dios, 11.000 puntos se reparten entre los que sí confiaron. Porque si no, Villalibre sí. Amigo, se es así. De Aitor. Por añadir un dato más, a estoy lo muy contento por las oportunidades. Grande, Manu. Eres un orgullo para mí, Manu. Eres un orgullo para mí, Manu. En la 83, eres un orgullo, 84. Joder. Eres un orgullo. ¿Había nacido yo? ¿Has dicho, Moro? ¡Qué cabrón, Marco! No, no estaba atento al comentario. Se, se ganó la predicción y se fue. ¡Ojo! ¡Grande Pumus! ¡Grande Pumus! ¡Hostia! ¡Grande, tío! Gracias por el host, joder. 800 espectadores que vienen de parte del Pumus. ¡Pero, hermano! Gracias, tío. Y felicidades, que ya te lo dije antes en tu directo que me pasé por allí a suscribirme. Y felicidades por tu cumple, joder. Gracias, gracias por la... Por, me regales un hosteo el día de tu cumpleaños. Está de puta madre esto, joder. Está de puta madre. Nada, muchas gracias, tío. Y bienvenidos todos los que vengáis de parte del Pumus. Bueno, estamos viendo el Atleti de fondo y haciendo modo manager de chill, muy tranquilos. Ultimate Team lo dejamos para mañana, para FUT Champions. Los lloros para mañana. Los lloros para mañana. Yo hoy no quiero llorar. Yo hoy no quiero llorar con el FUT Champions. Me reservo para mañana, sábado y domingo. Me niego a llorar entre semana con el FUT Champions. Chicos, mi chat, por favor. Por favor, mi chat, por favor. Que felicite mis chats, ¿no? mi gente del chat felicita a Pumus, coño, que yo el cumple, joder. Felicitar a Pumus, joder. Grande, curioso, Pumus. Pero no hemos visto. Oye, que no sé. Ah, sí, sale tu sub, si sale, sí, que me sales ahí con el logo. Grande, Pumus, tío, muchísimas gracias, tío. Y bueno, bienvenidos todos que vengáis de parte de Pumus, de verdad, muchísimas gracias. A tope. Pero que estás haciendo muy buenas noches. Modo manager, lo que pasa es que ahora me puse la cara grande para que. Para agradecer a Pumus y para felicitar el cumple, joder. Coño, un poquitín de presencia, coño. Muchos partidos esta temporada, poco descanso. En fin, que se nota que estamos Pumus, ya terminando el encuentro. Con la, prórroga, la cara buena, se la cara buena. Vamos a ver si llegan. Gracias, Pumus, tío. Nada, estamos haciendo un modo manager con el Sporting. O sea, básicamente sufriendo como la realidad, pero en el FIFA también. Feliz cumpleaños, Pumus. Ojalá sigas amasando billetes muchos años más. Un abrazo. Ahí, ahí. Muy importante eso, muy importante eso. Ojalá. Ojalá amases muchos billetes, Pumus, tío. Todos queremos eso. Eso ya es lo mejor que se puede hacer ahora mismo. Amasar, que tal y como está la cosa, además con dos guajes y todo, importante que amases. Ahora está ahí vamos a ver cómo están los entrenamientos, porque tengo la plantilla completamente abandonada. Otra vez Yuri, y no estamos valorando los desarrollos de los jugadores. Y a lo mejor hay alguno que cuando se está perdiendo. Cuando sube el Sporting a primera, en la vida real. Dios, Pumus, gracias por los bits. Escúchame, hermano. Si subiese este año, loco. Es que si no subimos este año, tío, no tenemos dinero. Ya nos dijo Tebas que el Sporting que estaba sin pasta, que tenía que vender a algún jugador si no subía. Van a vender a Manu García, van a vender al Yuka, van a vender a los mejores. Vamos a volver a meternos ahí en la putísima mierda. No sé. Y es muy difícil subir este año porque está Mallorca, está Español, está Leganés, está Almería y equipos ahí con... Joder, que el Sporting tiene 100 millones de presupuesto, joder. Si sube tienes que liar algo top. No, no, si sube... Escúchame, ya sabes cómo va esto. La demencia, algo se me ocurrirá. Ya de mano, si sube y se puede ir a los estadios, me vuelvo a hacer la serie de viajar por toda España. Eso 100%. 100%. Yo no te pido la luna, solo te pido el ascenso. Yo no te pido la luna. Hostia. Nada, ya de mano intentaré volver a hacer la serie de viajar por toda España. Y me molaría que vinieras conmigo a ver el Barça, cabrón. Ahí me metes todo el beef, joder. Que eso siempre presta, joder. Y eso, tío, no sé. A ver, no quiero hacerme pajas mentales porque luego la hostia lleva solamente, pero me molaría muchísimo. Sería la polla. Uf, volver a primera, amigo. Mira, calla. Es que me pongo. Es que esta me respiro, macho. Su puta madre. Y me lo tan jodido, tío. Hay mucho guay, un segunda, tío. Si sube, se rapa la perilla, la pone en una bolsa y la sortea junto con todo su bello público. Eso. Perfectísimo. Y todo lo que saque lo dono a.
a mí es, yo que sé, a la escuela de fútbol del Sporting. Complemento... Grande Pumos, hostia, sería la polla, cierto, tío, sería la polla. Yo solo fui una vez en mi vida al Camp Nou. Sí, momento, sí. Bueno, miento, fui dos. Una a un partido y otra al Tour. Que bueno, el Tour flipé, o sea, lo que tenía ahí montado el Barça, digo yo, ¿qué es esto, amigo? Mi madre. Solo cuando vas a ver ahí todos los balones de oro de Messi y dices, ¿qué es? Hostia, trofeos, chaval. Y en el molinón que tenemos allí, banderines de otros equipos, alguna camiseta que cambió Gini con Cruyff, lo que sea. Con problemas físicos de Marcos. Sí, nada, muy loco. Y nada, cuando fui nos metió 6-1 el Barça, así que mira, a ver, ¿sabes? Incluso lo ha apuntado por detrás, una puta locura. La cartulina amarilla. Del cerro grande que hay que a Calvo sin fronteras, hostia, que es donar pelo del rabo a Calvo sin fronteras, eso sería bastante feo, la verdad. O sea, que decirte, a mí me parecería un poco mal, pero bueno, el dinero de la puja sí que estaría bien. Vamos a entrar aquí un poco a la bola, que ya empezamos a hablar de donar pelo de los huevos, tío, y se empieza a poner caliente y todo cerdo. Vale, seguimos entrenando esta peña. Hay que hacer que mejoren pierna mala y tal para que saquen el balón. Filigranas, bueno, está en ello, poco a poco. Javi Fuego con 36 años intentando mejorar. ¿Quieres superarse físico, poco a poco. Arriba, sobre todo. Bueno, esto que van a ver ahora es lo último que va a pasar. Bardi, joder, vais por delante mía, cabrones. Vais por delante mía un pelín. Vais un pelín por delante mía. Muy poco, pero un pelín. Porque yo lo estoy viendo por internet. Vais más rápido vosotros. Oportunidad, balón parado para el Levante, Unión Deportiva. A ver, ahí va Bardi. Voy a ver yo la falta. Del cerro hizo sonar el silbato. Golpea Bardi. ¡Oh, qué parada! Paradón. Sí, señor. Paradón de Unai Simón. Sí, señor. Qué paradón. Qué paradón. La madre que lo parió. Vaya volada. Vale, seguimos entrenando. Manu García, que ya está ahí. Pim, pam. Hay Torín. Que sepas ahí hacer alguna rabona fake. Diego Castro, que bueno, está con 38 años, lo mismo. A fuego. El Chumich. Vale, Gaspi, muy buena. Vale, descanso de la prórroga. Vamos, esa pierna mala, Gaspi. César, que ya casi tiene 5 de filigranas. 3, 4, 5 de pierna mala, Yuca, ya. 5 de pierna mala, Yuca, macho. Mis 10. Pues venga, ahora filigranas ya, Yuca. Porque me das alguna cola de vaca. Campuzano con el rendimiento ofensivo que ya lo tienen en alto. Vamos a poner pierna mala también a Campuzano. No teníamos duda de que Bardi iba a tirar a puerta. Y Bertín, que ya tiene 5 de pierna mala también. Vamos a poner filigranas. A mano cambiada. Álvaro Vázquez, que está en el Sabadell. Y Manzambo, que está pues ahí. Subió un punto, Manzambo. Cuidado, Paul. Yo, verdad, que hay de Paul. No vino hoy por aquí el cabrón, No se dejó. No se dejó ver hoy Paul. Debe estar chiflando. La de la Supercopa de España, vale, vamos a ver esto. Es como la primera de las dos de la Copa del Rey. Vale, podría tener la posibilidad de alcanzar el triplete. Pues ahora, y en el otro lado. Bueno, en verdad estás entrenando ritmo y demás, así que me vale. Marquetti. Medio, 5-5. Bueno, Marquetti va bien, 63. Perdón, Hurtado. Hurtado va bastante bien. Y Undercapa también, Con 90-94, el Hurtado este. Lo voy a subir al primer equipo, yo creo. Lo voy a subir. Paul tiene el calzoncillo como el papel de la Magdalena. Un saludo, Astur. Grande, grande, tío. Gracias. Vamos a subir al primer equipo, así pavo ya. Yo creo que lo podemos meter en rotación. Creo que puede ser un jugador interesante ya para empezar a rotar en el primer equipo. Metimos un poco de tirón al español. O sea, perdón. Al Alcorcón. El español no afloja, chicos. O sea, el español, ¿qué perdió? Un partido, ¿no? Perdió contra nosotros el español. El español perdió contra nosotros. Y nosotros no sé contra quién cojones perdimos. No me acuerdo. El tema es que empatamos ahí 3 partidos y son los que aprovecharon para sacarnos puntos. Pero vamos, que el español van volando. Bueno, fijaos en Almería, solo perdió 2. Y vencedor. El Oviedo tercero por la cola, 8 derrotas. Grande Oviedín, joder, así me gusta, coño. Que ha hecho un muy buen partido. Murilo Pichichi. Yuka sigue ahí también enganchado, pero coño, el Murilo va volando, Joder. Dijimos que uno de los objetivos era sacar 2 canteranos a la temporada. 2 de ojeador a la temporada. Sería muy difícil, pero coño. Vale, quiere jugar Pelayo. Y lo mejor en el centro del campo del Atlético, Jugamos contra el 19º. Hay jugadores cansados. Pues mira, vamos a darte la oportunidad, Pelayo. Que descanse un partido y Borja, que no pasa absolutamente nada. Vamos a convocar a Hurtado. Estos que van a ver ahora son los últimos 15 minutos de fútbol. Incluso voy a meter a Hurtado.
los últimos 15 minutos de este partido de vuelta de semifinales. Vamos a, vamos a apostar de verdad. Pero en todo caso no sería ya por la cantera. Vamos a meter a Diego Castro media punta. Lanzamiento de penalti. Vamos a salir de dudas. En banda. Porque ya está el balón en marcha. Lo tiene el Athletic Club de Bilbao en su primera posesión de la segunda parte de la prórroga. Dani García. Manu García, lo dejamos tranquilísimamente sin... Unai Núñez. Ahí ven la reseña de nuevo de los cambios. Sin lo ponemos aquí. Mientras Gerard Álvarez conduce, pero con toda Paspi, la tranquilidad Chumis, del mundo, Campuzano, sin arriesgarlo Manu, Salva, más mínimo. Saúl y Pedrín. Venga, perfecto. Vamos a rotar un poco el equipo, chicos. Venga. Debuto Hurtado, chicos. Debuto Hurtado. Debuto Hurtado. Gol del canterano. ¿Queréis esa predicción? A ver, es muy difícil, pero venga, ahí va la predicción. Venga. Viene de cara y está fresco. Venga, va. Vamos allá, sí, tenéis razón. Con vencedor, venga, la estoy preparando, chicos. Vencedor, balón colgado que despeja Duarte. Que trata de ganar Dani García, cometiendo falta según del Cerro. Balón, ¿qué? Por tanto, para déjame el Levante. Escribir, mierdas. Primera intención, ¿no? Allí con Capa, decir, oye, que ya debut que sale fresco, con pelotazo ahí llegando, de pero impecable, Hurtado. Espectacular la Duarte y Bezo en los centrales. Tiene que meter gol, da igual el resultado, ganar, perder. Recuerdo una vez más que cuando solo marcará Hurtado, sí o no. En el punto de mira. Aquí, ahí está la predicción, ahí la tenéis. Y luego hay desmarque, ¿eh? Y luego hay el desmarque de cuatro, por supuesto, con Luis García, con los contertulios. Edítale las pintas a Hurtado, tipo jugón, visión, no sé hacer eso. De penaltis, pues tiene pinta, ¿eh? Gol de Martín, entre cuidado. Cosas, empezamos perdiendo. Esta semifinal empezamos de perdiendo, Copa chicos. Rey, que ya nos han dejado al Barça en la final. Me cago en la puta, tío. Y que de momento tienen al equipo de Cuba. Chat modo emoticonos si hay penaltis. Sí, 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 si hay penaltis, modo emotis. Sí, 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 sí. Si llega penaltis en el Atleti, modo emotis, paro el modo manager, me pongo full cámara y reaccionamos a los penaltis. Porque el que tendría que venir por ahí es Capa. Capa doblando, Capa llega a la línea de fondo, le tapa el centro. Sí, sí, eso sí. Eso sí. Se multiplica. Ponle del 26 a cerreo a los canteranos para que sea más real, ¿vale? Es verdad, sí. Sí, sí. Capa fresquito que da la sensación que va, bueno, me vale, lo tengo que hacer. Tienes razón. El cambio a Marcelino, me ha dado la sensación, Ricardo, porque estaba que poner el 33 o el 34 o algo así hacia los que calientan. Pues te lo voy a intentar. A ver, qué pasa. Pero tengo la sensación que sale está con el 15, vale. Le ha hecho un gesto a su entrenador para abandonar el partido. Ponle el 29. Vale, listo, venga, salimos, chicos. A ver si remontamos este partido, ¿no? A ver si remontamos un poco el partido, ¿no? Contra el Mirandés, que están en descenso, el equipo de José Alberto. Joder, a ver si, coño. Vamos a pechear este partido en serio. Pues tiene pinta que sí, ¿eh? Villalibre salta. Tiene pinta que sí. Muchísimo. ¿Para dónde, Mariño? Mucho. Tiene pinta de que sí, chicos. Descanso y pecheando, ¿eh? Pensando diferente, pero igual hay que quitar en breves a Diego Castro y meter a mano. Era Yuri, se retira. De hecho, voy a programar Jessica. No sé si tenía algún problema físico, si es que Diego Castro tiene muy poca resistencia, chicos. Y se retira Miramón y entra Coque, te da una parte. Cambio de laterales en tiene 38 años, tiene 40 de resistencia, joder. También jugaba balón parado, que siempre tiene su golito y ha cambiado las bandas. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno. Chicos, para buscar a quién? Pues a Villalibre. Tiene 15 minutos. La gente de banda del Atlético de Sutil General Fútbol para 0-2, Villalibre y William, que todavía está bien. Tremenda pintada de cara, ¿eh? A ver el lanzamiento de Aitor. Bueno. Amarillo parado. Nos están comiendo. Golpeo de Aitor, balón al cielo. Nos están comiendo, Valencia, chicos. La capital del Turia, toca Dani 3-0. García, bueno, Williams, pues nada, oye. Libre, llegó al bueno, 3-0, no, 0-3, que estamos perdiendo en el Molinón. Y arriesgó, además, porque de haber tocado. Vaya escándalo, ¿no? Villalibre se iba. Vaya destrucción que nos está metiendo, tío. Ahí ven a Paco López hablando con Coque. El bueno, al palo. O sea, nos están rompiendo, macho. Ahí ven a Son. Y aquí nos están rompiendo, Valenciaga, tío. El último hombre en ingresar en el partido del Athletic. Se están rompiendo, ¿eh? Vamos, bueno, 0-4. Hermano. Ojo a Muniain, que trata de revolver. José Alberto vacunan 2. Al final de hostia, 0-4, Beto, ¿eh? Además recibió la falta. Va a hacer cambios, tío. Navarro. Difícil ahí de ese... De todos los jugadores del Levante, ahora ya hay muchas ayudas defensivas, no quieren ninguno ver, de los Hurtado, equipos, chicos. Lo siento. Errar, sobre todo tiene hasta que salga el balón para meter gol, pero... Y por parte del Atleti, Muniain, Iñaki Williams, jugadores que están muy cansados. 0-4. Entre dos, o sea, este partido te ha perdido. Y es solo por ver si mete gol Hurtado. Se complica mucho después de 110 minutos. Cuando salga el cambio... Algo más de 10 minutos.
Pongo ya lo de acabar el partido. Bueno, vaya destruida, ¿eh? Valenciaga la recupera Coque. Vaya destruida del Mirandés. Con el equipo titular. Gómez, no va a llegar. Yo creo que ese balón se había ido. Vale, pues ya salió el balón. Y el resultado, 1-4. Gol de Manu García. Mano a mano. Increíble. Increíble cómo nos destruyó. No entiendo nada. Este juego es muy random, macho. No puede ser que el equipo que vaya décimo noveno te meta 4. Bueno, todo el mundo sabía que no iba a ser gol. Línea, parecía, ¿eh? Bueno, el central. Sí, mira, Pelayo Suárez vuelve a brillar. Sí, sí, solo nos metieron 4, Pelayo Suárez. No, fuera de juego. La verdad que brillaste bastante. El balón sí que es verdad que quitamos al central. Otro cambio en el Athletic. Morcillo va a entrar en el terreno de juego para jugar los últimos minutos de esta semifinal. Vamos a ver quién es el futbolista que se retira. Ahora mismo el Cerro Grande riéndose, charlando, manteniendo alguna conversación, y se va a retirar con algún tipo de problema. Muniain, brutal, me imagino, brutal, que brutal, también brutal, estaría brutal, cansado, brutal, así que renuncia también. Vaya reventada que nos el metieron. Balón parado con las acciones de Muniain, pero evidentemente nos destrozaron, la paliza chicos, física ha pesado. No, recuerda que ya se le subió el gemelo allí. Sí. No sé si es la primera parte de la prórroga y ha aguantado hasta el minuto 110. Gran trabajo de Muniain durante todo el partido. Y ponemos el 30 y donde él se siente cómodo. Ha tenido la fortuna de dar ese último pase ni de finalizar ninguna jugada. Y ya libre sonríe porque ya tiene otro surtidor. Es gente de banda. El 33, lo que está buscando Marcelino, ¿no? Con Morcillo. ¡Vamos, Willu! Y gente fresca. ¡Grande, Willu! Hablando de jugadores frescos, ahí está Dani Gómez. Ahora cerrado por Geray. Gran partido también de Geray, de los dos centrales, de hecho, del Atlético. Grande, tirándome el prime en la cara, coño. Estoy grande, re loco. Grande, Willu. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, joder. Hugo Clerc para De Frutos. Muchísimas gracias, tío. Bardi, pica Bardi, buscando de nuevo a De Frutos. Ha despejado Unai Núñez. Redespeja Berenguer. Esta es buena. La tiene el Athletic. Dani García jugó para Morci, para John Morcillo en su primera intervención en el partido. Saca el balón interior para que controle Alex Berenguer. Va buscando la frontal. Hay peligro. Dispara Berenguer. Gol. ¡Gol! Pegó en uno al palo y dentro. Pegan uno, ¿no? Pegan uno. Pegan uno si tiro, ¿no? ¡Mira Marceo! ¡Grande Marce! ¡Grande Marce, joder! ¡Ha marcado! ¡Grande Marce, joder! ¡Grande Marcelino, tío! De la segunda parte de la ¡buah! Ahora el Levante sí que ya... Un balón en el medio campo. Tiene que meter dos goles. Se fue buscando la portería. Pegan a alguien, encima no pegan a alguien, tío. Rebotan a alguien. No, no, no hay un tiro que vaya a gol, tío. Creo que pegan a alguien. Vamos, y si no es un golazo brutal, ¿sabes? Del conjunto granota, ahí ven el inicio de la jugada. Morcillo. Era Julen. La sacó interior. A ver. Para el control de Berenguer. Ahí ya tenía la idea de que iba a disparar. Ahí disparó. Pegan el uno. Balón repelido, creo que en Bukcevic. Ha despistado por completo Aitor Fernández. Y se ha colado. Bueno, pegáis en la mano. A uno. Unión Deportiva. Vaya mala suerte. Pegáis en la mano, creo, ¿eh? El Athletic, ahora mismo. El equipo de Marcelino. Creo que pega en la mano. En la final de la Copa del Rey. Creo que pega en la mano a uno, pero bueno, acaba en gol. Entiendo que sea mano sobre gol, gol, ¿no? Dos. Bueno, pues llegó el mejor. ¡Ojo, Julen! Ay, Julen, ¿cómo se nota que marcó la Leti? Ya está Julen calentado. Uno contra el Villarreal. La imagen, por supuesto, la que nos ha dejado Marcelino. Yendo, corriendo. Ya está Julen calentado, tío. ¡Hostia! Hice simulación rápida, chicos. Bueno, nada, pues empatamos con Castellón. La madre que lo parió. Acabo de simular rápido, chicos. Se me fue la flapa. Se me fue la pinza, chicos. Se me fue la pinza. El Bilbao va a ganar dos Copas del Rey en pocos días, a ver quién lo supera. El Atleti. El Atleti, que os van a matar si ponéis el Bilbao. El Atleti. Que al final le toca y bueno, y miraba. Bueno, yo ya os lo dije, bueno, creo que lo dije cuando pasó en su día ya el Atleti y el Barça, que la final quería que fuese Barça-Atleti. Es la final que me gustaría y en la final voy con el Atleti. Ayer iba con el Barça y hoy iba con el Atleti y quiero que la final sea para el Atleti. Es lo que me gustaría a mí, ¿sabes? Sin ser yo aquí fanático del Atleti, pero me gustaría que la ganara porque te amarce y porque me cae bien. El Bilbado. Se dice el Bilbado pan bim. Bimbo de Bilbao. Sí. Si lo dices allí, mátente. Mátente si dices eso allí. Estamos a 6 minutos. Mátente, final tío. Del tiempo extra y por tanto del partido. Va a golpear De Frutos. Balón arriba, controla Coque, el cuero colgado. Ojo, por que esto no acabó, ¿eh? Intentaba rematar ahí Rubén Bezo, el balón se va. Vale, ¿cómo va esta fuera. Movida? Saque de déjame ver cómo va el ojeador. O sea, los juveniles. Simón. Estamos en 67, nos bajó bastante, ¿eh? El Athletic vale, ahora Zoric, mismo está estás en la fuera final del y equipo. Además el Levante necesita dos goles.
para acceder 87-88, Marchetti, estás fuera del equipo. El título. Ahí ven de nuevo la jugada y van a ver mejor el rechace. Y Zatiyaseu, estás llegó fuera. Incluso a tocar en la parte. A ver, los que no tengan pinta de que van a mejorar están fuera. Antes de alojarse, o sea, en la portería de Aitor, ha tenido muy mala suerte. Venga, vamos a entrenar a Estimé. En los últimos minutos, Marcelino. Me ha tocado con una vara, con el tema de. Ahí está. De finales, como en la Supercopa. Nikolić, Barišić. Este gol, pero por lo que es. Vamos a poner filigranas a Barišić. La manera que ha estado jugando mucho fase y momento del partido. Ya tiene 5 de pierna mala. Cerca, y ¿no? Kovacic. Hostia, esto, ¿no? Cuidado, Pavel Kovacic. Desde el inicio de la segunda parte. Cuidado, ¿eh? Sí, pues lo cambia era ofensivo, pero cuidado, Pavel Kovacic. El juego y de tener la pelota, pero sí. Los cinco cambios. Partido contra el Leganés. Puf, partido clave, chicos. Partido clave. Va a jugar Mikel Balenciaga ahora. El capitán en este momento del Athletic Club. El Opi, camiseta de equipo de fútbol. El Opi 23. Historia, camiseta de equipo de fútbol. Si el Athletic Club gana la Copa, al Barça. Final, es un jugador, si este año ganan la Copa, y sacarán la garraba. La garraba, no, la gabarra. Yo creo que sí, ¿no? Con cuidado, o sea, irá uno o dos allí, pero realmente no pueden. Que no se puede liar, coño. No se puede hacer fiesta, coño. No se puede liar, joder. No se puede liar. No, hombre, si gana la... A ver, Julen, si gana la Copa, pues la segunda del Atleti, coño. Tiene que ser la segunda, coño. Tiene que ser la segunda del Atleti, coño. No... ¿Sabes? Se gana con gilipolleces aquí de... ganar la Copa del Atleti, camiseta del... del... Leganés. No. Cojones. ¿Está capacitado el equipo para enderezar el rumbo? A esta hora de la noche. No, pero si estamos también bien, coño. El 17 de abril. ¿Qué problema? En el mismo escenario en Sevilla, pero contra otro rival. Plantear el próximo partido. En este caso contra el Fútbol Club Barcelona. Tenemos que centrarnos en jugar bien. La tiene Vukcevic. Vukcevic. ¿Quién crees que jugará? Adelanta para que controle Vardy. Conduce Nisbet. Partido importante. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por venir. ¿Por qué están metiendo anuncios como putos esquizados estos de 4? O sea, ¿qué cojones? Están poniendo anuncios sin sentido ahora, macho. Ya es mala suerte jugar dos finales para perderlas con tu máximo rival y con el mejor equipo de Cataluña. ¿Máximo rival? Amplitud, porque ya máximo rival el... en el partido de ida como melero, jugador que ah, se vale. Siente muy una bien, la Real Sociedad y otra el Barça, vale, digo, porque vuelta, y el Barça el máximo rival del Atleti, bueno, no lo entendía. Bueno, hombre, cambio de dibujo del Atleti, ¿cómo quedó la Supercopa de España? Ese 1-4-4-2. Si alguien me lo puede recordar, solo por ese dato. Si alguien me puede recordar cómo quedó la Supercopa de España, yo... Metiéndose en la final de la Copa del año pasado y ahora... Porque alguno aquí igual se olvidó cómo quedó la Supercopa de España. Remedia. Igual se olvidó. También los dos reyes de Copa, el Barça y el Atleti, que lleva 23. La última hace, por lo que estábamos hablando antes, desde el 84. Vamos a poner este partido a morir ya. Robo al Madrid en la semi, robo al Barça en la final. Largo hacia ya. Athletic, salta, firme, Gerard, ya. Para entregarse la capa, pelotazo. Vamos allá, capa, chicos. No quiere ningún tipo de problemas ahora ya el Athletic. Es lógico. Juega el Pichu. Clerc, arriba. Vamos a tirar a una clásica. Bueno, una clásica, pero... ojo. Va a buscar el porque centro de Fruto, lleva bastante sin suceder. Ha tocado Gerard y era buenísimo el centro para Duarte. Que ya está colocado. Iba a poner exactamente... despejó Valenciaga. Hat-trick de Yuka. Iba a poner. Buen partido de los cuatro centrales, diría yo. Y la pongo, la mantengo. Ya marcó uno. Duarte. Yo la dejo. Uno ya lo metió. Tiene que meter otros dos. Que la gente decida en el chat. Deja al cubano en el banco para que no le baje la soltura, porque si está en rojo, baja su potencial. Ya, hombre, pero bueno. Un partido que no te, joder, es que necesito tener más alternativas en banquillo. Bueno, doblete. Bueno, hay. Pues 2-0 ya. Iba a decir doblete, no, pero 2-0. Estamos reventando ahora nosotros al Leganés, chicos. De momento. Ahora sí, último minuto. La predicción es si es hat-trick de Yuka. Más lo que añada, si es que añade algo del Cerro Grande. El que quiera jugarse los 0 points ya lleva un gol. Penalti. Aitor Elizegui, el presidente del Athletic Club de Bilbao. ¿Qué pasó? Penalti, chicos. Intervengo, pero no cuenta. Esto no cuenta como intervención. La deja Vardy atrás. Para que Vukcevic se la dé a su portero y Aitor le pega
Sin esperar un solo segundo hacia territorio. Lo adiviné, pero... Intenta bajarla Dani Gómez, la recupera. Ah, bien, chicos. ¿Quién hizo el penalti, por favor? ¿Por qué hacéis penaltis, hombre? Vencedor, la pone para Morci. No seamos tontos, aparece coño. John Morcillo como extremo, viene para taparle Dani Gómez. John Morcillo se va a la línea. Hacemos tontos, al final salió trompicado. Pues ya está, a dos estíos. A dos estíos en un momento. A dos es en un momento, chicos. 2-0, el partido relajado, tal, pum. Penalti, no sé qué, y pum. Shibasaki. Joder, chicos. Es que somos unos primos, ¿eh? Dos minutos. Somos muy primos, tío. Somos muy primos, tío. Somos muy parguelas, tío. Somos muy pargos, tío. Nos van a remontar, joder. Y que le convierte en finalista de Copa. Buen centro de Coque. Cuidado, que va a tener el Levante, ¿eh? Pero aparece Carlos Kler, la cuelga, el balón directamente fuera. Dios. Será saque de portería. Cuidado. Por favor. Nos están comiendo, están, tío. Todos muertos. Sí. Ahora del Cerro Grande le dice a Unai Simón, Unai, no te entretengas y pones el córner. Increíble, increíble, chicos. Nos acaba de remontar perfectamente el Leganés. Nos acaba de remontar. Espera, espera. 2-4. Espera, espera. De 2-0 a 2-4 en la primera parte. Le ha cambiado la cara a Marcelino, ¿eh? Vale. Campeón de la Supercopa. Vale. Jugar la final de la Copa del Rey gracias a 6 goles en la primera parte de la temporada pasada. Bueno, y finalista de esta Copa. Bastante bien. Está bien. Balón para el Athletic, precisamente. Ahora Dani García la echó directamente fuera. Estamos en el último minuto, ya lo celebran. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Los que no se han vestido, los que estaban en tenemos el tres intervenciones, chicos. Como de Marcos. Mientras el Levante no, lo no sé, no sé, Julen, no sé qué coño pasa aquí. Coque, se la entrega Bardi. Sí. Es verdad, Álvaro. El penalti seguro que fue como el que nos pitaron aquí, que fue un penalti inventado. No sé, se enfadó Leganés, tío, y en un momento pues nos metió 4 goles. Bueno, no sé si falta o fuera de juego, el grito de Yuri Berchiche se ha oído en Bilbao y está en la grada del Ciudad de Valencia. ¿Y el quinto? ¿Para dónde, Mariño? Bueno, tengo que intervenir, ¿eh? En cuanto recuperemos el balón, si es que lo recuperamos, intervengo. Se va a convertir en finalista de la Copa del Rey. Ya saben, hostia, pues menudo golpe, macho. Menudo golpe. Club Barcelona, final que esta derrota. Espolea, vamos a intervenir a ver si controlamos el balón. Esa es la pena. Pero que, sí no, a sus compañeros. Que no esté el campo lleno y que no va esté pitar, la final llena Moro, de gente. Va a pitar el árbitro, va a pitar del Cerro Grande. Pita del Cerro Grande. Final. Levante 1, Athletic 2. El Athletic Club de Bilbao, finalista de la Copa del Rey. Corner, ¿para dónde el picho? Bueno, el Atleti finalista, chicos. Mano. Fuera juego. Vuelve a España el éxito. Es que, y además no puedes evitarlo, ¿eh? No puedes evitar que vayan a por el balón, macho. No se puede evitar que vayan a por el balón, tío. Joder. Venga, va, voy a acabar este partido, que son las 23:37. Vamos a intentar remontar este partido, voy a jugar lo que queda. Y dejamos el directo por aquí, venga. A no ser que vea que la gente se calienta mucho por el chat. Dios, qué mierda de pase. Buena. Coge el balón, coño. Pedrín. Venga. Bien, gol de Pedro, chicos. Ojalá, sería la polla eso, Julen. Sería la hostia, ¿eh? Vaya locura, ¿eh? Historia, tío. O sea, eso sí que nunca... Que nunca se volverá a ver, que se jueguen dos Copas del Rey en el mismo año, dos finales. Y si luego la Eurocopa se juega al final en Bilbao, iría yo a San Mamés, macho, en verano. Impresionante, como cuando quiere la CPU, hermano. Cuando quiere la CPU, hermano, no ves el balón, tío. Es que no lo ves, macho. Es que no lo ves, tío. Es la hostia, tío. Es la hostia, macho. No ves el balón, tío. No ves el balón, tío. Buah. Imagínate, macho. Tres veces a San Mamés iría, ¿eh? Entró Hurtado, ¿eh? Ahí lo tenemos. Mira que Melé nunca ha llevado. Borja Bastón tirando a Ronaldo Chops. Mira. Bueno, impresionante.
Increíble, tío. 3-6. Qué porrazo se fumó este juego para este partido, tío. Qué porrazo se fumó este juego para este partido. Pero fijaos cómo juega la CPU con el Leganés, chicos. O sea, fijaos, ¿eh? Paraos a analizar, ¿eh? Que no es que digas tú, vale, Lopi, tío, es que estás jugando Copa del Rey contra el Barça. No, no, es el Leganés. Íbamos ganando 2-0. Mira que pase. Al hueco. Eso fue un triángulo, ¿eh? Bueno. Bueno. Mira, croqueta, no sé qué. Es que es increíble, es que es imposible, macho. Es imposible quitaros el balón de hacer nada, tío. Mira, mira, no, no falla en pase, pim pam. Vamos, coño. Venga, Hurtado. Venga, Hurtado, coño. Vale, esto está perdidísimo. Toma por saco. Expulsaron a uno de ellos en el 90. Impresionante. Impresionante, chicos. Impresionante la reventada que nos acaba de meter el Leganés. 3-6. O sea, hat-trick de Yuka, la gente dijo que no. 20.000 puntos, se lleva la peña. Perfecto, Forquivo. Perfecto, tío. Gracias por pasarte. Hola, jefe. Usted, tío, sabemos. Para mí estás rendiendo muy bien. Todavía tienes un hueco en el equipo, Chumi. ¿Qué te pasa, loco? Bueno, vaya reventada. Nos adelanta el Leganés. Bueno, caímos pila puestos, ¿eh? Estamos ahora mismo en esa etapa de la liga en la que estamos pecheando duro, ¿eh? Jornada 18. Estamos arriba, pero pecheando. Bastante pecheando. Pecheanding. Sí, sí, sí. Que descanses, Julen, tío. Y enhorabuena por la victoria. Y gracias por apoyar el directo. Regalar subsito, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío, de verdad. Appreciate it. Appreciate it. Thanks. Thanks. Sí, sí. Nada, fue una locura. Fue una locura lo del partido. Salá, balón de oro, chicos. Para que lo sepáis. Rayo Vallecano. Esta va a ir rápida. Se te están descontrolando las cabras, sí. Pastor. Mira. Y ahora ganamos 1-2 con un gol de Bogdan. O sea, uno de Yuka y uno de Bogdan. Ganamos al Rayo 1-2 ahora. Sí, sí, venimos de un 1-4 y de un 3-6. Bueno, ganamos ahora, menos mal. Menos mal. No vamos al día, ya está la directiva tocándome los cojones. Quería dejarlo en el mercado de invierno. Nos queda un par de partidos. Así que vamos a intentar dejarlo en el mercado de invierno. Partido contra el Girona ahora. ¿El Girona en qué puesto está el Girona? No está en el top 6. Está octavo el Girona, 27 puntos. Español 43, Mallorca 38, Sporting 36, 35 Almería. ¿El OPI se pueden usar los puntos para un cara o cruz para otra persona? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sin duda. Sí, 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 sí. Si alguien quiere que yo intente regalar una sub a alguien que esté en el chat, pues puede gastar sus puntos y decir arroba no sé quién. Y yo, pues, yo encantado, ¿sabes? Yo pa'lante. Contra el Girona, venga, chicos, vamos a darle brío, ¿eh? Vamos a darle rápido este partido también. 3-3, chaval. Yuka expulsado por doble amarilla. Yuka doble amarilla, chicos. Marcó Calavera. Marcó Yuka, marcó Pedrín, Bustos, Adai Benítez. O sea, Yuka doblete. Yuka doblete y luego roja. Increíble, tío. Grande Uzal. Qué locura este puto juego, tío. Jugador sancionado, Yuka. Bueno, sí, cumple ciclo. Me pensaré tu petición. De hecho, vas a jugar tú ahora, Campuzano. O sea, no hay más. Vas a jugar tú ahora. O sea, no hay más. No hay otro delantero ahora mismo en el equipo. Sabadell contra Lobo Vázquez. Español sigue tirando, tíos. Estamos a 9 puntos del Español. El Español va volando. Va primera, tío. Va volando, tío. ¿Por qué tengo al lado el nombre como una montaña? Pues porque usas el Prime. Eso es la corona del Prime. Eso es. Predí de antes. Ya los repartí los puntos. Ya los repartí. Eso es. Vale. Dirección del equipo.
Va a jugar Campuzano. Vamos a meter a Chumich por Diego Castro, que está reventado. Y vamos a convocar, por ejemplo, a Hurtado, ¿no? Vamos a convocar a Hurtado. Vamos a poner a Saúl también este partido, venga. Nacho, tal, tal, tal. Vamos a poner a Hurtado titular. ¡Coño, venga! Partido contra el Sabadell, vamos a darle rápido también. Esperemos que no nos marque Álvaro Vázquez. 0-1, gol de Gaspar, que entró en el 76 y marcó en el 77. Grande, Gaspi, hostia. Grande. Buena. Buena. Buena victoria, coño. Copa del Rey, chicos. Copa del King. Fin de la sanción. Grande, Bogdan. Eres un orgullo para mí, hostia. Grande, Bogdan, grande. Copa del Rey el 8 de enero. O sea que con calma. Con calma, ¿eh? Que vamos a entrar en el mercado invernal ahora, mis panas. 63 de valoración. ¿Por qué tenemos tan poca valoración, gente? Por los objetivos individuales y todo eso, ¿no? Entiendo que sea. Ya. Es que no tenemos dinero para más. No puedo hacer milagros. Juvenil que quiere marcharse. Darko Barisic. Darko Barisic. Bueno, va, te subo al primer equipo, Darko, venga. Venga, al primer equipo, Darko. Dragojevic, Vukovic. Estos siguen entrenando bastante bien. Siguen entrenando bastante bien. A ver, a este pavo necesitamos que esté convocado, Hurtado. Necesitamos que esté convocado, sí o sí. 82 de ritmo tiene, ¿eh? Este tío tiene que estar en el primer equipo. Vamos a convocarlo por Salvador. Me jode, porque Salvador es muy bueno. Pero es que necesitamos que esté ahí. Que tenga minutos, tío. Gaspi, Saúl. Barisic que juega medio derecha. Medio derecha o medio izquierda puedo jugar. Sí, pero es que me interesa más tener a Morilla que a Saúl. Aquí, la verdad, es la realidad. Mira lo que te pide el equipo, lo que tienes que hacer, objetivos. Ya, si el problema es ese, que me piden cosas que no puedo hacer, tío. Porque, no, o sea, no puedo conseguir lo que me piden. Ficha al menos a 3 jugadores con menos de 20 años que tengan un potencial más alto que la valoración media de los jugadores que juegan en su misma posición. 2 de 3. Sí, estoy en ello, pero es que los canteranos, tío, hacen lo que pueden. Entiendo que si subo a un canterano, pues a un canterano más conseguiré eso, entiendo. Consigue el ascenso directo. Estamos cuartos. Vende 2 jugadores y ficha a 2 jugadores importantes para reemplazarlos. Si fichamos a 1 ahora en verano, o sea, en invierno, pues lo conseguiremos. Difusión de la marca. Sustituye a 3 jugadores del equipo. Es que está complicado lo que me piden. Sobre todo de fichajes, tío. Tenemos 6 millones. A alguien tenemos que fichar este mercado. Voy a intentar fichar a alguien y ya está. Pero tampoco puedo hacer milagros con 6 millones. ¿Sabes? No puedo fichar a nadie. Con 6 millones no podemos fichar a nadie que sea bueno. Para ser titular, ¿sabes? Para nivel titular no podemos fichar a nadie. Es lo que hay. A ver, informe sobre el filial, venga, a ver qué nos cuenta. Bueno, Vukovic. Vukovic, yo creo que lo vamos a alargar, ¿eh? 74-82, chicos, se queda. O sea, se está quedando. Vamos a dejarlo ahí porque todavía tiene 16 años y tal, pero... Quiero decirte... No hay mucho más. No hay mucho más. No hay mucho más que podamos hacer por él. En cuanto a posición, es que tampoco tiene pase. Es que tiene que ser central. No da para más. Vamos a poner equilibrado para que suba un poco de todo, pero... Y este 5-5, chaval. Pero bueno, Nikolić. Estás como un cañón, cabrón. Venga, súbeme ese rendimiento defensivo ya que estás. Venga. Poco a poco, joder. El Alavés recupera a Saúl. Lamentablemente el Alavés ha vuelto a comunicarse con nosotros en relación con la poca presencia de Saúl en el equipo. Durante la situación del jugador... Vale. Se pira a Saúl. Y no nos pagan nada. No nos pagan nada por quitarnos a Saúl. No. Somos unos primos y no nos pagan nada, ¿no? Vale. Para hacer el de fichar a alguien importante, busca en agentes libres al que tenga menos media y que sea importante y después lo liberas si quieres. Ah, bueno. O sea, de ahí el rol de importante, ¿no? En plan de rol importante y ya está, ¿no? No, nosotros vamos a fichar gente de verdad que nos interese y tenemos, de hecho, una lista ya de jugadores que queremos.
Todos son los juegos que queremos nosotros. Queremos traer a Meré. Queremos traer a Rubén García de nuevo. Queremos traer a Johnny. ¿Sabes? Queremos traer a Dani. Queremos traer a gente que siente los colores. Podemos intentar traer a Bel, futura promesa. ¿Sabes? Hay jugadores aquí que nos gustan. Y son los que vamos a intentar fichar. O sea, eso no hay más. No va a fichar por fichar. Y de hecho, seguramente intente fichar ahora mismo a Abel. No nos deja. El guacho tampoco. ¿El Tony? Tampoco. ¿Wajilovic? Hostia, ojo traer a Halilovic, ¿eh? Pero necesitamos reforzar la zaga, chicos. Necesitamos defensas. Y Meré tampoco nos va a dejar. Pero voy a fichar por el Basilea. Pei Bernes tampoco nos va a dejar porque está... Bueno, sí, sí que nos deja, ¿eh? Podríamos ficharlo para la siguiente temporada, chicos. Pero claro, para la siguiente temporada... Motosierra. Ah, no podemos, chicos. El Fede. Y el Velo Barba, chicos. Podemos intentar fichar... tampoco nos deja el Velo. Lichnowsky. Tampoco nos deja Lichnowsky. Hombre, qué sé yo, Calavera. Lateral derecho Calavera y poner de cent- y convertirlo a central. Es que tendríamos que ir a por un central. Podríamos intentar ir a por Eric García, a lo mejor. Que a ver, yo un central joven, que a lo mejor pues para Guardiola no interesa mucho y tal. Y coño, a nosotros nos vendría de cine un Eric García. Podríamos intentar un Eric García, yo creo. Con el Pep. Vamos a hablar con el Pep. Vamos a hablar con el Pep. Ahora todavía es joven. Con esa media prefiero cantera. Sí, claro, yo también. Por eso os digo que de fichar solo gente que... ¿Cuánto tendríamos que ofrecer por Eric, chicos? A Bernardo. Va, a Bernardo no, no podemos porque acaba de volver al... ¿Cómo ye? Al Girona cedió del Español, si no me equivoco. ¿Creéis que no nos llega con 6 millones? Para Eric. ¿Con 4 nos llega? ¿Creéis? ¿O nos mandará la mierda el Pep? Ah, nos manda la mierda. Sí, sí, no nos llega. No nos llega, tíos. Pues un central. Necesitamos un central, tío. Sí, nos mandó la mierda, tío. Necesitamos un central, tío. Bernardo, decís. Bernardo Espinosa. Nah, no va a querer el cabrón. Está bajo de forma, además. Bueno, vamos a intentarlo, venga. Ampadú, Ampadú, sí, Ampadú. A ver, vamos a intentar a Bernardo, va. 1.400.000. Girona. 2 millones más Morilla, claro. Claro, hombre. 1.800.000. 1.900.000, chicos. Y fichamos a Bernardo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Luis Hernández no aparece en el juego, creo. Creo que no aparece en el juego, chicos. Mira, 1.000.000, tío, por Bernardo. Está muy bien, coño. Está muy bien 1.000.000 por Bernardo. Importante. Duración del contrato 2. Pongamos 3, joder. Tiene 31 años. Para ser reserva nos vale de sobra, macho. Sin cláusula, perfecto. Y de pasta, pues te voy a poner más o menos lo que estás cobrando. Sueldo 9.000. Y sin prima de contrato, la verdad. Yo creo que es lo justo. Tío, está bien, ¿no? Bueno, a ver, está muy bien este fichaje. 73 de media. 73 de media, Bernardo. Yo creo que está muy bien este fichaje. Está muy, muy bien, Bernardo, para el equipo. Nos viene 10 de 10, vamos. Brutal. Brutal. Brutísimo, chicos. Bernardo, lo podemos poner en el eje de la defensa junto a Babín. Tenemos a Borja también. Cuidado, cuidado, ¿eh? El eje de la defensa, Bernardo Babín.
No creo que sea importante y se va a rayar si no juega. ¿Quién? Sí, hombre, sí que va a jugar, joder. Sí, hombre, van a jugar todos, yo creo, ¿eh? Lo que voy a intentar va a ser ceder a Alvaris y Chesty, tío. Y alguno más, macho. La trabanco. De parte de Molu dice que lleva 8 directos diciendo que Ait Benassier libre 74 de media. ¿Pero para qué quiero a Essi, coño? ¿Quién ya Ait Benassier o? ¿Quién ya Essi, tío? ¿Quién ya Essi, joder? Vamos a intentar ceder a Zalaya y a Pelayo. Y si me apures, a Elvaris y Kesti también. Y si me apuras, a Trabanco también. Hay que intentar que estos jueguen por ahí todo lo que puedan, macho. Bueno, ya fiché a esos. Ahora no nos tendría que haber dado el objetivo de... Finalizado. Este ya está conseguido, ¿no? Vende 2 jugadores y ficha 2 jugadores. Este ya está conseguido, ¿no? Finalizado. Ficha 2 canteranos de posición defensa. Hombre, ¿qué más podemos intentar fichar por ahí? Lichnowsky, Mascarell. Hombre, traer a Sergio Álvarez de vuelta sería la hostia. Traer a Sergio Álvarez de vuelta sería la hostia. O a Cote, hostia, traer a Cote, tío. Vamos a intentarlo por Cote, chicos. Vamos a intentar traer a Cote de vuelta. Acaba de salir de la lesión. Mendilibar no cuenta con él, tal y cual. Nosotros necesitamos un lateral porque nos acaban de marchar con Saúl. No sé qué, no sé cuánto, tío. Va, venga, no sé qué. 3,5. Ah, se china. Hijo de puta. Johnny será imposible. Sí, Johnny es imposible. 14 millones, además. ¿Y Rubenín? Nah, tampoco. Hostia, una cesión de Vesga, tío. Burgi en el Alavés, que tampoco tiene minutos. Nah, Burgi no. ¿El Wajilovic? Cuidado con Wajilovic, eh. Nos podría dar magia, eh. Buah, muy Gómez, tío. Sergio Álvarez, que no está jugando mucho, tal. Nano. Nano. El Fede, Omar Mascarell, tío. Que el Shell que está jodido van a bajar. Nah. Estoy intentando buscar cesiones también, pero... Realmente no nos dan a nadie, chicos. Son unos hijos de la grandísima puta. No nos dan a nadie. Como mucho podríamos intentar comprar. Nada, es que no nos deja nada. Todos acaban de llegar. Álvaro Gámez dice que Canella. Canella. Intentarlo por Canella. Estamos intentando solucionar los problemas que generó Torrecilla. ¿Estáis diciéndome eso? Demasiado puterio veo en este grupo, eh. Venga, vamos a intentar traer a Canella. Vamos a dar 500,000 por él. Tiene una cláusula de 1,000,000. 720,000 euros nos pide el Lugo. Venga. Vamos a negociar con Canella, va. Vamos a intentar traer a Canella, va. De rotación, perfecto. ¿Duración un año? No. Mínimo 3 añinos, joder. ¿Un año nada más? Venga, 2, tío. Coño. Claro, joder. Quiero una cláusula de 1,2, ¿vale? Si la quieres, tío. Y de pasta, nada. ¿Qué? 7,000 pavos, tío. Ya está. El retorno de Canella, chicos. Reserva de Pablín, pero tenemos lateral izquierdo. 67 de media. Nos viene perfecto. Nos viene perfecto, chicos. Nos viene perfecto. Nos viene que ni planchado. A ver si nos llega alguna oferta de cesión. Que sería muy interesante conseguir ceder a algún jugador de estos que tenemos. Cesión de Pedro Díaz. ¿Cómo? Quería comunicarte que el Español está de acuerdo en pagar la cláusula de rescisión de Pedro Díaz.
Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. Ya no me veo en este club, dice Pedro Díaz. Tío, ¿qué cojones pasa aquí, tío? Nos están metiendo clausulazo. Voy a renovar a Pedro. Pedrín, para la oficina. Clave, evidentemente. Contrato restante 1, ampliado 2 años. Vale. Cláusula de rescisión de 23 millones. No, 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 no. Rechazar cláusula. Hablemos de pasta. Vas a cobrar 15.000, pavo. Y una prima de 100k, loco. Ojo, a lo que te estoy dando, Joder, macho. Le acabamos de dar la hostia, Dale bastante sueldo porque subió mucho la media. Sí, sí, 15k. 15k y metí. 15k. Claro, subió 5 puntos, Pedro, Cuidado, Mucho, mucho, mucho. Ahora ya te ves aquí otra vez, Ah, Pedrín. Cago en la puta que lo parió, Pedrín. No me jodas, Pedro Díaz Fanjul. Yo primo de la mimosa, os lo dije. No, en verdad no. Se apelliden igual, pero no. Díaz renueva su compromiso con el Real Sporting de Gijón. ¿Alguna oferta de cesión? Interrupción a las negociaciones. Qué cabrón el español. Qué zorrísimos, Clavándonos un clausulazo, 700k, pillamos a Canellana. Gratis. El Torino, negociaciones por De Marcos. Va, o por favor, alguna oferta, o chicos. Alguna ofertina y tal, de cesión. Va, va, vamos a cerrar el directo con el partido de Copa. Cesión de Pelayo Suárez. Perfecto. El Club América. Me vale. Ah, oferta con opción de compra. Quieren cesión con opción de compra. Con una opción a compra. Hombre, yo opción a compra, la verdad que no lo veo. Yo te digo cesión. Pero con opción a compra no, la verdad. Con opción a compra, la verdad que no lo veo. Chicos, la verdad que no lo veo. No veo la opción de compra. Venga, vamos a... Sí, sí, cedido, pero sin opción a compra puse. Vamos a la Copa del Rey, chicos. Último partido del directo. Ahora sí que sí, de verdad. Es el momento de que os juguéis todos los Elo Points del mundo. Partido único. ¿Pasamos de ronda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está, chicos. Es el momento... de que metáis todos los Elo Points. Es el momento de que vayáis all in, chicos. Yo voy a preparar el equipo. Vamos a intentar salir con el mejor 11 posible. Vale. Tenemos aquí a Canella sin convocar. Tenemos a Gaspi también sin convocar, que no me gusta mucho eso. Salvador también sin convocar. Hurtado sí que está en lista. Venga, va. Diego Castro. Va, Diego Castro banco. Que juegue este partido en Chumi. Diego Castro descansa aquí un poco. Es más, Diego Castro sin convocar este partido, chicos. Va sin convocar. Va sin convocar este partido Diego Castro. Vamos a convocar a César. Eso es. Venga. Vamos allá. No lo juego, Tres intervenciones. Ya sabéis cómo va esto. Pon al cubano. ¡Ah! Es verdad, tío. No puse a cubanazo. La madre que me parió. La jodí, Se me fue la flapa, macho. Se me fue la flapa. Es que... tampoco roto mucho el rayo, tampoco, Fijaos, Bebé, Mario Suárez, Azvincula. No rotó, No roto mucho el rayo, No roto mucho el rayo. No van a regalar la copa. Qué buena. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué paradón!
¿Qué paradón, chaval, acaba de hacer Alberto? Júdanse allá en el córner, chicos. Manu, Manu, Manu. Manudona. Qué bien, Manu. Mira Manu, chaval, gambeteándola ahí, llevándosela de todos, Buena presión, Bogdan. Vamos, Manu. Vamos, Yuko. Nada, Yuko, Yuka, Yuka, Yuka. ¿Por qué te compliques así, corres? Ah, Pedrín, ponla bien. Paca. Segunda jugada, Yuka, Yuka. Se acaba de haber... ¡Vamos, qué golazo! Golazo del serbio, al palo y dentro, Sí. Vamos, Yuko. Come on. Buena, 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 chicos, buena. Muy buena. Let's fucking go. 4.000 a que ganes. Grande. Polla Serbia. Exclamación polla Serbia en el chat, chicos. Perdón. Refrescos gratis, Estamos que lo tiramos. Hay dinero en el Sporting. Acá han de decirlo por megafonía, Vamos. Come on. Venga, calma, calma. Por dentro. Eso. Eso. Tapamos ahí. Eso. Hay que aguantar ahí. Buena. Buena, buena, Mariño. Bernardo se asignó el 2. Está bien con el 2. Tenemos que poner el 15 a Canella, eso sí. Canella siempre el 15. ¿Para dónde, Mariño? Segunda jugada, gol. Catena. Puta madre. Hombre, gastar un cambio en el portero es muy arriesgado eso, Es muy, muy arriesgado eso. No lo veo necesario, la verdad. No veo necesario hacer un cambio para de portero, chicos. Chío, FSR está... mira, ves, sale un momento. Está FSR, bueno, chico, bueno. FSR está siempre, FSR. FSR, Uzal, esta peña está siempre. Joder, Marquinhos, que anda por ahí, o tiene examen. Penalti, tiro libre. Tiro libre dentro del área, Fijaos. ¿Para dónde, Mariño? Vamos, por favor, Sporting, Todavía no hice ninguna intervención, chicos. Eso sí. Bien, Pedro. Vamos a intervenir esta jugada, venga. A ver qué podemos hacer aquí. Sale con ella Pedro. De verdad, macho. De verdad. Mantenemos, mantenemos la intervención porque... Bernardo con guantes, De Brig para la Leti, macho. Acaba de fichar De Brig por la Leti. Con dos cojones. Hostia, tú. Me estoy quedando sin batería en el mando. Vaya mierda de pase, hermano. Vaya mierda de pase, Nacho Méndez, hijo. Bien, Pedro. ¡Eh! Bien. Vamos. Aquí abajo. Vamos, Chuma. No te puto creo. Me cago en hasta en la madre que te parió. ¿Quién fue yo, Sigolo? Por Dios. Aitor, madre mía. Madre mía, macho. A ver, Manu está bastante cansado. Vamos a meter a... ¡Ojo! ¡Grande, Jaifelgue! ¡Deutade! ¡Viva Arbeti! ¡Grande, Jaifelgue! Muchísimas gracias por ese raideo, hosteo con 42 espectadores. Bienvenidos todos. Estamos sufriendo muchísimo en el modo manager con el Sporting. No somos capaces de hacer que este equipo funcione, chicos. Me está costando sangre, sudor y lágrimas. Y no somos quién. Pero bueno, bienvenidos a todos los que os guste el modo manager y que espero que... Que disfrutéis aquí de los lloros potentes que estamos teniendo. Madre mía, es que de verdad, nos metió 6-3 el Leganés. Sigue grabado aquí en la retina, Madre mía. ¡Berbeti! Bienvenidos todos, gente. Bienvenidos todos, Espero que disfrutéis, de verdad. Hoy es día de manager. Ya mañana empezamos con el FUT Champions y los lloros potentes de verdad y toda la historia. Hoy es día de chill, de manager. ¡Grande, Molu! ¡Ojo, Yuka! Dedicado para Jaifelgue. Y para todos los que lleguen de parte de Jaifelgue, ahí tenéis. Os dedico el gol de Yuka. Os dedico el gol del Junco. Polla Serbia. Polla Serbia para todos, chicos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí.
bienvenidos, disfruten del rabo serbio. Disfruten del rabo serbio. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Rabo serbio for everybody. Thank you, grandes. Vamos, hostia, vamos a hacer cambios. Déjame meter un poco más de amarre en el medio del campo. Salvador, ¿dónde estás? O Grajera. Grajera, por favor, entra ahí un poco. Vamos a hacer la de gallego de amarrar. Y nos quedaría un cambio que puede ser un campechano in o un hurtado in. Un hurtado in, venga, full físico ahí, full físico. Vamos, Yuka. Vamos, Junco. Pedrín. Bah, Pedrín, cambio, gol. O sea, gol, cambio, sentenciando el partido de Copa y listo. Y perfecto. Perfecto. Perfecto, gente, perfecto. Aquí, gente de High. Bienvenidos todos, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Pon a cubano, ya, no me di cuenta, tíos, no me di cuenta. Fue fallo mío completamente. No entiendo de fútbol, pero te sigo igual. Grande, te la mamas. Bueno, si te gustan los lloros en general, si te gustan los lloros barra insultos, aquí tranquilo que... hay mucho de eso, hay muchísimo. Sobre todo insultos hay muchos. Cuando juega al Sporting suele haber bastante. Bueno, chicos, increíble, ¿eh? Increíble cómo supimos dar un paso adelante. Joder, es que el Español está reventando todo, tíos. El Español está reventándolo todo. Fijaos en Liga, van reventando. En Copa, van reventando. Nos intentaron meter un clausulazo. Tienen dinero a rabiar. Nos están reventando, macho, por todos lados. Sigue esforzándote, hombre. Te tengo en mente, Campuzano. No te preocupes, Campuzano. No te preocupes. Estamos en mercado de fichajes. Estamos en esa época de gastar pasta. Pero tampoco tenemos pasta para gastar, por lo tanto no podemos gastar mucha pasta. ¿Qué tal, Alitos? ¿Se van a repartir puntos? Hombre, pues por supuesto, la gente que confió se va a llevar puntos del canal. De hecho, confió mucha gente. De hecho, se reparten 30.000 puntos del canal ahora mismo. 30.000 se reparten aquí. ¡Pum! ¡Bienvenido, hostias! ¡Hostias! Bienvenido, bienvenido. Welcome. Welcome to the chat. Welcome to the chat. Espero que te lo pases muy bien por aquí. Bueno, hay cambio de fecha. Joder, el Girona se está llevando un mogollón de premios del mes, pero luego en Liga tampoco van muy a fuego. James para la Juve, González para el Atleti y Romagnoli para el Madrid. Delaney para el Barça, Paulinho para el Leeds y Yandás para el Valladolid. Bueno, cambio de fecha, perfecto, me parece estupendo. Acuerdo para la cesión de Pelayo, 2 años. Se van 2 años, chicos. Pelayo se va 2 años para el Club América. Cedió. Perfecto. A ver si allí se foguea bien. Si se pone 74, 75 de media. Sería interesante para cuando volviera. Pero bueno, perfecto. Porque tenemos centrales ahora y nos viene guay esa cesión para que no se vuelva loco tampoco. Vale, partido contra el Cartagena. Tenemos el equipo salvo Bernardo. Perfecto. O sea que vamos a dar esos minutos a Borja ahora. Está Campuzano que quiere jugar. Vamos a meter a Campuzano este partido. Pelayo va a salir cedido, seguramente. O sea que podemos tranquilamente prescindir de él. Y Gaspi Campos. Vamos a meter un bate libre. ¡Grande, Álvaro! ¡En primera! ¡De ustedes! ¡Grande! El Lobby pone a cargar el mando que te salió aviso. Ya, bueno, con calma. Cuando se apague ya... Cuando se apague, apago el directo. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sigues con integrado? ¡Bueno! Hay un tira y afloja ahí. Hay un tira y afloja porque... Bueno. Pero esta primera temporada sí. Porque bien ya... La segunda igual lo quito. Igual ponemos EDP en el pecho. ¿Oíste, Lopi? Jaifelga ya te lo veo cerrado. ¡Ah! Bueno, da igual, está a tiempo de cambiar. Está a tiempo de ver la luz. Está a tiempo de ver la luz, como la vio el Cartagena con Rubén Castro, macho. Madre mía. Aitor expulsado en el minuto 32. ¿Este tío qué haz? ¿Qué haz? De verdad, ¿qué haces, Aitor? ¿Qué cojones haces, roja directa en el 32? ¿Qué te pasa por la cabeza, Aitor? ¡Dios! Si tienes 1 millón, vea por Thiago Morais. A ver, estamos intentando hacer fichajes realistas, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Y sobre todo tirando mucho de nostalgia, de jugadores que pasaron por el Sporting. Entonces, eso nos limita un poco. Nos limita un pelín. Espera, que aquí teníamos
rueda de prensa ahora. Nah, paso de rueda de prensa. Que vaya el segundo, que vaya Caranca. Vale, Pelayo Suárez cedió al Club América, perfecto. Pues Pelayo Suárez ahí a foguear fuerte. Partido contra Logroñés. Vamos a ver, porque tenemos el equipo un pelín cansadete, ¿vale? Diego Castro. En banda derecha. Nah, vamos a confiar en... Ota Gaspi. Gaspi. Gaspi a banda derecha. Campuzano, que ahora está bastante cansado. Vamos a meter en banda izquierda a César. Campuzano convocado. Bueno, a ver. Vamos a poner a Canella este partido. Luego ya miramos quién va convocado y quién no, ¿eh? Venga, Bernardo por Borja, que también está un poco cansado. Nachín Méndez. Vamos a meter a Salvador. ¿Dónde está Salva? Salvador. Pedro, Manu, Yuka. Bueno, vamos a poner a Gaspi así. Y por la derecha César. César, Gaspi, Yuka, Pedrín, Salvador con Manu, Canella, Bernardo, Babín, Borg, Bogdan y Mariño. Y en convocatoria. Vamos a dejar a Berto fuera. Es que me jode, pero es que... ¿Y lo que hay? Tío, Aitor está sin tal. Bueno, Diego Castro tiene que ir convocado sí o sí. Que se cae Morilla. Borja de defensa. Grajera, Hurtado y Kumic. Bueno, podría poner a Kumic de titular. Vamos a poner a Kumic de titular. Vamos a poner a Kumic, que está el chaval contento, coño. Morilla, Javi Fugeo, tal. Venga. Nacho Méndez se cae de la convocatoria. Vamos allá, joder. 3-0, coño. Pedrín, Manu y Yuka en el 8. Sí, hostia, sí. Sí. Elopi, yo soy del caudal. Mete ahí a Fer Somo. Es que no sale. No sale, Fer. No sale. Mete a Grajera en plan de desarrollo. Sí, me fijé. Lo que pasa que se me fue la pinza, macho. Vamos a meter a Grajera plan de desarrollo. Cambia medio centro. ¡Pum! Ahí está. Perfecto. Que nos funcione de medio centro Grajera es muy importante. Fin de la sanción. ¿Qué te pasa, Diego Castro? Me gustaría dejar claro que si no se cuenta conmigo más a menudo... ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, Diego? Hermano, pero si es tú el que no acabes un partido. Que te has reventado, cabrón. Este chaval, ¿qué pasa? Diego Castro, hijo, pero si tienes 40 de resistencia, que no me acabes un partido, cabrón. Eo. Cago en la puta que lo parió. Zagadou pal Milan. Madre mía. Oferta de cesión por Morilla. El Willen, una cesión a corto plazo. Bueno, no lo veo mal, ¿eh? ¿Una cesión a corto plazo? Cubano titular en Copa. Sí. Yo creo que podemos... Podemos cederlo, ¿eh? Una cesión a corto plazo hasta final de temporada. Sí, venga. Morilla. Me sirve. ¿Qué pasa aquí? Cagliari 8 millones por Yuka. Me la mamas. Los cojones vendo Yuka. Los cojones. Si es que además bajó 2 puntos Diego Castro, es verdad. Joder, macho, tiene 38 palos, coño, que quiera. Vale, vamos a ver. Copa del Rey. Vale, Diego Castro. Titular. Cubano. Titular. Salvador. Bueno, Mariño, no hace falta que te convoque. Bertín. Dejamos fuera a Bernardo. Dejamos fuera a Morilla, que va a salir cedido. Vale, no pasa nada. Canella está reventado, Javi Fugeo. Vale, dejamos fuera a Morilla. Me gustaría poner a... Vale, está cansado todavía Gaspi. O sea, perdón, César. Vamos a poner a Campuzano por detrás de Yuka. Que descanse un poco Manu. Y vamos con esto en Copa. Venga, va. Ahora sí que me estáis liando. Me estáis liando muchísimo. Este sí que es el último partido, ¿eh? Que me estáis liando aquí en el chat. Me estáis dando coba. Me estáis dando ahí, Lopi, no sé qué, fichas, Y me lío. Último partido del directo, gente. Copa del Rey contra el Alcorcón, que está muy bien en Liga, ¿eh? Por cierto. Ahí tenéis la predicción. Última predicción. Juéguense los puntos, mis panas. Juéguense los Elo Points, mis panacotas. Ojo, Pedrín. Cómeme los cojones, Pedro. Por favor, ¿cómo falles eso, Pedro? Si ves solo... Medio serbio. Sí,
Bien, bien Aitor. Bien Aitorín. Bien Aitorín, bien. Muy, muy buena jugada, chicos. Muy buena jugada, chicos. Muy buena jugada. Muy buena jugada de Aitor. Destrozó a Aitor ahí. Entró en diagonal. ¡Pam! A ver, Diego Castro, tío. ¿Qué pasa, Diego Castro, tío? Está todo chinado el pavo. Está todo chinado, tío. El man. Mi madre, Campuzano. Ojo, qué balón de Yuka. Cuidado, cuidado. Campuchano. Ojo. Diego Castro, chico. Diego Castro, la tuviste. No os olvidéis de visitar nuestra tienda. Tira. Vamos, Campuchano. Grande, Campuchano. Bien, Campuchano. Va, aplastando al Alcorcón, chicos. Bueno, antes empezamos ganando 2-0 al Leganés y perdimos 6-3, Simulando, no jugando yo. Simulando. En la primera parte nos remontaron a 4-2. Pero bueno. Esperemos que haya pasado una vez y no pase nunca más. Esperemos. Buena. Hay huecos, hay huecos. Fuera juego. Vamos, vamos. Buena. Salimos, 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 salimos. Venga. Perfecto, perfecto, Yuka. Bien, Pedro. Bien, Pedro. Joder. Qué bien le vino la renovación a Pedro, Cuidado la aplastada, Que estamos metiendo al Alcorcón, Estamos aplastando nosotros ahora, Cubano no tocó balón, Todavía. Cubano no tocó balón. Ni para sacar de puerta. Y no hicimos ninguna intervención. Tampoco. Vale, Bogdan. Tú tranqui, Bogdan. Mientras no te entren, no tienes prisa. Mira, Bogdan, chaval. Qué manera de conducir ahí en el lateral. Yuka y Campuzano, ¿por qué están pegándose juntos ahí? No sé. Melopi, ¿dónde está la tarjeta roja? ¿Cómo? Saludo, Marqui. Pasamos de ronda clarísimos. Hombre, yo creo que sí. Vamos a hacer cambios al descanso, gente. Vamos a hacer que descanse Pedro. Metemos a Hurtado. Vamos a meter a Bertín. Creo que se lo puede merecer, Berto. Vamos a quitar a Campuchano. Vamos a meter a Berto ahí, cayendo a banda izquierda. Y me guardo un cambio. Me guardo un cambio, pero bueno, un par de cambios al descanso. Coño. Que juegue gente Hurtado y Berto está bien. Si muere del tirón, ¿no? No. Vamos a disfrutarlo. Ah, buah, si ya desapareció Paco. Si era en el otro modo manager. Ahora no existe Archer, era un canterano, tío. Claro, no existe. Ese no existe, desapareció. Ese era un generado por la máquina de la cantera. A lo mejor algún día vuelve a aparecer otro con otra tarjeta roja, pero eso fue un bug de la hostia. Cuidado, cuidado. A ver, una portería cero nos vendría muy bien para la confianza del Cuba también, El de que el gallego haga un par de cambios al descanso. Flipa, Flipa, No lo veremos eso, Contra Las Palmas, si los hubiese hecho, hubiésemos ganado ese partido. Bien, Cuba. Buena parada. Oye, nos está metiendo muy atrás ahora mismo el Alcorcón, ¿no? A ver, físicamente están quemándose a muerte, si os fijáis. Vamos a intervenir esta jugada. A ver si me sale, Estoy viendo a Diego Castro y estoy viendo aquí abajo a Aitor en banda. En aquel pase fue una mierda, pero... Está Yuka recuperándola. Vamos, Serbio. Hostia, cómo me la quitó por detrás, Cómo me la quitó, a lo zorrísimo, Hay un relevo en el Alcorcón. Elvis. Sale de la cancha. Carlos, Diego Castro sacando corres, chaval. Carlos Belvis. Qué vibes, tío. Qué fucking vibes, tío. Qué fucking vibes, tío. Cuando iba Diego Castro a sacar un corner, tío. Dios. Madre mía, chaval. Mucho disfruté yo del fútbol en el Molinón con Diego Castro, gente, de verdad, Eso era otra movida, eso. Me han hurtado, hijo. ¡Ojo! Bueno, Hurtado, hijo, madre mía. Madre mía, Hurtado, madre mía. Claro, y la gente quería que fueras central, ya entiendo por qué. Madre mía, lo que acaba de tener este pavo, No me jodas, mira de tiro, chaval. Si tiré, pegué un toque a colocarte. Bien, Cuba. Conduciendo, Cuba. Se va a banda, Cuba. Cuidado, cuidado, ¿qué haces, Cuba? Pero, Cuba, ¿qué haces, bro? Bueno, perfecto, perfecto. ¿Quién te dijo nada? Mira por dentro, tío.
Tienes a dos entrando por dentro a fuego, macho. Fuera de juego. Sí. Nah, vamos a acabar el partido, chicos. Que es el último del directo. Vamos a acabarlo. A ver si podemos meter algún gol exótico. ¡Ojo! Mira qué chileno. ¿Quién acaba de hacer eso? Vamos, Diego Castro. Vamos, Serbio. No eres egoísta. Y ahora no falla Hurtado, chicos. Ahora no falla Hurtado, coño. Asistencia del serbio, chicos. Asistencia del serbio. Asistencia del serbio, chicos. ¿Caerá la manita? Nah, no creo que me dé tiempo. Pero muy bien, ¿eh? Ojo Hurtado. Ojo Hurtado recuperando. Madre mía, serbio. Vaya bombazo. Pide perdón, ¿eh? ¿Visteis cómo pidió perdón? No pidas perdón, Yuka, coño. Que vamos ganando 4-0, joder. Ahora sí que se pueden hacer fallos. Vamos con Silvino. Oye, pues ya nos podría tocar un primera, seguramente. En Copa, ¿no? Vamos, Juan Silvino. ¿Dónde vas, caliente? Madre mía, Juanso. Vamos, Berto. No, se me cruzó yo. ¡Uy! Hostia, casi se mete gol en propia, ¿eh? Buena, buena, chicos. Buena, buena. Muy buena, chicos. Muy buena. 4-0. Amarilla Bogdan en el 90. No sé en qué 90 exactamente sería esa amarilla porque ya pitó el árbitro. Y a mí no me sacaron ninguna amarilla, pero bueno. Mallorca... Joder, qué rápido salta esa mierda, coño. No me dio tiempo a ver los resultados, tío. No me dio tiempo, tío. No me dio tiempo a ver los resultados. Pero bueno. Bueno, la gente confiaba cieguísimamente en el equipo. Se reparten 26.000 puntos del canal. Uf, para mañana Mallorca. Que nos saca 3 puntos, chicos. En la lucha por el ascenso directo. Jugador sancionado, Bogdan. Campuzano, para mí significa mucho poder volver a contar. Grande, loco. Grande, grande. Venga, Campuzano, muy buena, muy buena. ¿Y por qué está de titular Campuzano? Lo pusimos nosotros ahí, ¿o? ¿En qué momento lo pusimos ahí nosotros de titular a Campuzano? Carlos, o sea, Diego Castro muerto. O sea, hay varios jugadores que están ahora mismo muertos en vida. Ahora mismo hay varios jugadores que están muertos. Están en casa con un equipo para respirar. Díaz podría abandonar el Sporting si llega una suculenta oferta. No, 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 no. Eso no lo dije yo. Eso no lo dije yo. No, Morilla cedido. Perfecto, perfecto. Una cesión corta, perfecto. Para que trabaje duro. Para que trabaje duro. Para que trabaje durísimo. Mallorca con todo el hype. Uf, sois muy cabrones, ¿eh? No os aguantáis, ¿eh? No vais para la cama tranquilos si no jugamos este partido, ¿eh? No me va a tirar nadie el Prime a la cara para convencerme. Lo siento, nadie me va a tirar el Prime a la cara para convencerme de que se juegue ahora mismo este partido. Tercero contra segundo. Pudiendo asaltar puestos de playoff. O sea, puestos de ascenso directo, perdón. Estamos ahora mismo con 44, 47. Empataríamos a punto. Es que mirad cómo está la liga, ¿eh? 53, 47, 44, 44, 44, 41, macho. Uf, el Oviedo 15º, tío. 25. Sacamos 19 puntos al Oviedo, macho. Qué locura, ¿eh? Qué locura, tío. ¿Y contra quién nos tocó en Copa? Fábregas, vamos. Fábregas para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Gol! Eso no vale, joder. Eso no vale, joder. Eso no vale, Julen, tío. Eso no vale. Y es para que la gente gaste su Prime, no para que tú y os regales la suscripción, cabrón. Nos tocó el Granada en Copa, por cierto. Venga, va. Ya que regaló Julen una suscripción, vamos a darle, venga. Vamos con la predicción. Esta va a ser sencilla, ¿eh? Va a ser un... ¿Ganamos o no? O sea, una sencilla, chicos. Bueno, no, un poco complicado. ¿Gana Sporting y portería a cero? ¿Gana Sporting y portería a cero? Venga, va. Muchas gracias, Julen, de verdad. Joder, es que te pases, tío. Es que os pasáis, tío. Sois unos cabrones, tío. Me hacéis que me sienta presionado a tener que... dar más caña al canal, cabrones.
tanta sub y tanta historia. Este editor está reventado, ¿eh? Venga, va, vamos a 10 minutos a César. Campuzano titular. Tayuca reventado. Bernardo por Borja. Vamos a poner a Canella este partido. No nos queda otra. ¿Dónde está Canella? Aquí. Javi Fuego está quemadísimo, ¿eh? Maspi Campos en convocatoria. Javi Fuego en convocatoria. Zalaya en convocatoria. Y es que estos están muertos, tío. Vamos con lo que vamos, tío. Babín, Bernardo, Canella, Trabanco, lateral derecho. ¡Hostia! ¡Hostia! Zalaya, tío, lateral derecho, macho. Zalaya de lateral. ¡Hostia! Vaya liada, ¿no? Nah, que juegue Borja de lateral, tío. Que juegue Borja, aunque esté cansado. Y en la segunda parte metemos a Trabanco. Es que Trabanco trae que juega de lateral, pero es que está todo chinado, tío. ¿Sabes? El pavo. Julen está empezando a oler a diamante. ¿Está empezando a oler a diamante? Decís, Julen, chicos. Decís. El chat, los diamantes de este tipo los elige el chat, ¿eh? Yo escucho al chat. El chat elige, ¿eh? El chat valora, el chat elige, tíos. Vamos a poner a Zalaya, va. Aunque no esté muy bien físicamente. Empieza a oler a diamante, Julen, chicos. Decís. Yo la verdad que me encajaría bastante un diamante en Julen, ¿eh? No voy a negarlo. No voy a negarlo. Que me encajaría bastante. Aún no. Un poco más. Que cómo va la temporada. Va muy bien, Willow. Va muy bien, va muy bien. Hasta mañana, Álvarix. Bueno, chicos, ahora sí, último partido directo, por favor. Son las 12:30 de la noche, chicos. Yo mañana trabajo, ¿eh? ¿Sabéis? Esta puta. Vamos allá, chicos. Portería cero y gana Sporting, ¿sí o no? Ahí está la predicción. Ahí está el partido. Tenemos media plantilla reventada físicamente. ¡Ojo! ¡Campuzano! Pero bueno, Campuzano. Oye, Campuzano, otra cosa no, ¿eh? Pero partido que juega, partido que marca, ¿eh? O sea, el ratio partidos goles hay que estudiarlo, pero creo que está muy OP. Va, dáselo. A ver. Mientras que está el partido jugándose, aparece una encuesta salvaje en el chat. 2x1 perritos calientes, chicos. No olvidéis, 2x1 perritos calientes. Aparece una encuesta en el chat. Aparece una encuesta salvaje. ¿Cómo va la vacunada por ahí? Contra el COVID, obviamente. Bueno, pues mal, la verdad, mal. Mal porque... porque... hay pocas vacunas. ¿Vas a resortear? Voy a resortear. O sea, me contestaron. Los dos ganadores de los juegos de Play me contestaron. Y el ganador de la revista Panenka también. El ganador de los 25 pavos de Twitch no me contestó. Por lo tanto, se van a resortear este mes. Habrá dos ganadores de 25... ¡Ojo! ¡Vamos, Chumi! ¡Sí! Habrá dos ganadores de 25 pavos de Twitch. Un ganador de 20 pavos de PlayStation Network. Y un ganador de revista Panenka. Ya sabéis. O sea que sí, se resortea realmente. A ver, que la encuesta no empezó. La encuesta no empezó, ahí está. Ahora sí, ¿sí no? ¿Qué? ¿No empieza la encuesta? Ahí está, sí. Acá sí. En Uruguay están empezando a vacunar a la gente. Es que hay pocas vacunas, tío. O sea, hay poco volumen para todo el mundo que está pidiendo vacunas. Yo creo, ¿eh? No, sin tener ni puta idea. Pensad que en España tenemos muchísimos alcaldes a los que vacunar antes que a la gente mayor y tal. Lo primero son los alcaldes, ministros,
diputados, secretarios de diputados, hijos de diputados, primos de diputados, sobrinos de diputados, amigos de los alcaldes, parientes de los alcaldes, ¿sabes? Hay mucha cola. No se puede hacer todo. Ahí está la encuesta, ¿eh, gente? ¡Oh, chicos, en día ayer! Los puntos al carré. No olvidemos que aparte de las subs, Julen le regaló la camiseta de Villalibre a Elopi. Es verdad. Bueno, los puntos ya son que no, 100%, porque nos marcó el Mallorca. Aunque ganemos, nos marcó el Mallorca. Así que vamos a ver en qué queda esto. ¿Para dónde está salvando Mariño el equipo? Vamos a hacer cambios, por Dios. Vamos a hacer cambios, por favor. Está salvando Mariño el equipo, chicos. Vamos a meter a Gaspi. Vamos a meter a Grajera. Vamos a meter a Borja López. Venga. Es que nos están entrando. Buah, tío, nos están entrando todo por aquella banda, macho. Venga, todavía no intervine ni una vez. Vamos a intervenir, anda, porque así podemos hacer algo. Sería un desastre este empate. O sea, sería peor perder, obviamente. Pero coño, es que se nos escapa aquí una oportunidad de puta madre, tío. Acá están vacunando a los militares y la gente que trabaja en la salud. Lo que sigue son los ancianos y después el resto, pero las vacunas acá están debido a que solo somos 3 claro. Millones. Sois poca población, es que aquí hay mucha gente. ¡Ah, tío! ¿Cómo está tocando ahora mismo en Mallorca? Venga. Vamos, vamos. Vamos, Chumi. Vamos, Chumi. Vamos, Chumi. Tú. Para don cago en su puta madre. Atentos, que hay un cambio en el Mallorca. Mat. Sale de la cancha. Va, joder. Un colega mío fisio hoy se puso la segunda vacuna de Duty Officer. No está mal. Se viene empate, chicos, yo creo, Sí, se viene empate. Qué putada, macho. Qué putada. Dios. A ver, ¿en qué quedó la encuesta, chicos? ¿En qué quedó la encuesta? ¿Qué salió en la encuesta, chicos? ¿En qué quedó la encuesta? Gestionar encuesta. Ver resultados, el Oping. Joder, un 70% que sí, tío. Un 70% dijo que sí, Julen, hermano. Un 70% dijo que sí. O sea, un 70% pidió tu diamante, hermano. Es un alto porcentaje, un 70%, Es un muy alto porcentaje. O sea que... el poder que se me otorga por ser el dueño del canal, básicamente. Desde aquí pasas a ser el miembro VIP número 16 del canal, chat. Quiero aplausos, chat. Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo VIP en el canal. Se aplaude, chicos. Se aplaude. Ahí lo veis. Ahí lo veis con el diamante a Julen. Ahí lo veis, gente. Ahí lo veis. Ahí lo tenéis. Pero tú, ¿quién eres, payaso? Soy tu puto padre, Javi. Soy tu putísimo padre. Grande, Julen. Grande, Julen. Gracias por apoyar, tío. De verdad, muchísimas gracias, tío.
Thank you very much, tío. Para mí estás rindiendo muy bien, Zalaya. Sin problemas, bro. Sin problema. Sin problema. Bueno, y una Copa del Rey. Esto sí que es para mañana. Esto sí que es para mañana, chicos. Atrabanco de lateral derecho. Vale, podemos hacerlo, sí. Richarlison para el Leipzig. Déjame dejárselo puesto ya porque si no se me va a olvidar. Pero es que tiene 30 de defensa, Tú. Tiene 35 de defensa. ¿Qué cojones va a ser lateral? Voy a ponerlo a Zalaya. ¿Zalaya no puede entrenar a lateral? No. Sí, joder. 66 semanas, tío. Eso no es nada, coño. Eso no es nada, coño. En nada y hay lateral. No. Ni el último, ni la última, ni mis cojones en bicicleta. No. Bueno, peña. De verdad que muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por el apoyo que dais. Ya lo veis aquí. Cerca de los 14.300, 170 subs. Sois la polla, Sois la polla. ¿Para cuándo va Borja a poner de vuelta el porno que me quiero presentar? Está la cosa jodida, está la cosa jodida. Ahora hay mucha restricción. Vale, vamos a hacer una raid, chicos. ¿A quién queréis que hagamos raid? ¿Tenéis algún colega? ¿Tenemos algún colega en común por ahí? Activo. Déjame entrar en Twitch. A ver quién anda por ahí. Y hacemos una raid. Marra me debe un latigazo. ¿A Marra queréis? Siempre. ¿Cómo os presta Marra, ¿Cómo os presta Marra, No, hoy voy a hacer otra raid, chicos. Hoy se la voy a hacer a Davi, ¿vale? Es un chaval del Español. A ver, evidentemente juega contra el Oviedo. Hay que ir a meter un poco de salsa. Hay que ir a meter un poco de salsa a ese chaval, ¿vale? Hay que ir a meter un poco... José Ras 19 está empezando. ¿Quién es José Ras 19? ¿Separado? No puede ser separado. Sí, David, pásase por aquí muchas veces. Por eso crece una raíz a él, joder. Que además juega en contra el Oviedo. Seguro que está hablando algo del partido y un rayout de la Virgen. Seguro que está ahí ya especulando por qué RDT no va, no sé qué, no sé cuánto. Entonces vamos a ir a meter un poco de salsa, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo vería estupendo. Ir a meter un poco de salseo ahí a... Además está justo en Just Chatting. O sea, vais a ir ahí y va a ser... os va a leer a todos. ¿Vale? Así que vamos ahí en plan de... Oye, ¿qué? ¿Vais a ganar los jabalís o qué vais a hacer, coño? ¿Vale? Vamos a hacer una raíz alta, viva. Qué buen chaval. Yo me pasé por algún directo de él y es muy majo, ¿eh? Es muy majo. Supo gestionar bastante bien todo esto del partido contra el Sporting. Y está... Mira, tiene 20 viewers. O sea que también, pues oye, así echéis un vistacín. Habla de la Liga Smartbank, que a lo mejor os presta. Y nada, gente, que muchísimas gracias por estar aquí un día más, de verdad. Gracias por todo el apoyo que dais al canal, Julen, Uzal, toda la peña, FSR, todos. Sois unos cracks. Y nos vemos mañana con FUT Champions. Mañana con FUT Champions. Puta madre. Oh, pues tendré que verla. Aunque sea la parte final donde ya acababa, dije, va, pues me sumo ya. Al final. Luego me puse a ver la segunda. Coño, el Opi, qué puto grande. Dios, pegándome el raid de 28 participantes. Estamos viendo la puta isla, hermano. Estamos aquí dándole caña. La hemos empezado desde cero porque está viendo el Athletic. Pero joder, muchas gracias, hermano, por el host, ¿eh? Hombre, Uzal, qué grande, tío. Grande. Estamos viendo la isla. Están ahora en publicidad porque, bueno, he tenido que pagar el puto plus del Tele5 para poderlo ver desde el primer minuto, tío. Y reaccionar con vosotros. Pero bueno, Molu, también gracias por el follow. Aquí en los palas, muchas gracias, tío. Es que te he visto hace nada en directo porque me he parado a ver cuánta gente había en directo. Y ya te digo, me ha sorprendido, joder, que siguieras aún. Ismael, muchas gracias por el follow también.